Apasionante evento, el Giro 93. Hoy se juega, hoy se decide esta carrera. El número uno, el gran favorito es Miguel Indurain, el gigante de Villava, que hoy tiene ante sí el reto más difícil. Recuerden, 55 kilómetros, pero de cronoescalada continua. La primera parte es ligeramente llana, pero después puede ser infernal los últimos kilómetros. Hemos visto cómo muchos hombres sufrían de lo lindo cuando estaban en las últimas rampas. Ahí tienen los pies que van a conducir, esperemos que a conducir a la victoria, a Miguel Indurain. Ahí va, vamos, Miguelón. Ha salido Miguel Indurain y han visto la tranquilidad con que se ha tomado incluso los últimos segundos. Se ha colocado el maillot, ha mirado hacia adelante y emprende la lucha. Ya está con las manos arriba, la bicicleta tradicional, manillar de triatleta y dispuesto a mover un gran desarrollo. Sin duda va a ser esta una de las grandes demostraciones que puede hacer Miguel, porque el terreno es muy, muy exigente. ¿Por qué Chiappucci con rueda lenticular, Javier? Pues no lo sé, quizás lo que apuntaba Manolo Sainz, ¿no? Que posiblemente vaya a cambiar de bicicleta en el transcurso del recorrido. Hay que estar allí dentro y hay que ver que Chiappucci quizás a lo mejor se juega un poco más que nadie y de ahí que quiera arriesgar un poco más que los demás. Posiblemente si cambia de bicicleta tiene sentido. Desde mi punto de vista, si no cambia de bicicleta, creo que sería una bicicleta que le va a pesar mucho y más si me para una subida, la tradicional de contarlo con una como la que lleva Fondries o la que lleva Indurain. Pero Urena, viene muy bien que haya dejado de llover, ¿no? Sí, yo pienso que es muy importante, sobre todo para Miguel, que es de todo sabido que no le va precisamente muy bien el agua y el frío, ¿no? Ahí está Fondries y Miguel Indurain en los primeros kilómetros. Esas son referencias, Jaime, del kilómetro 17. Efectivamente, ahí está Carlos Cinco marcando el mejor crono, 24-53. Atención, Fabio Banzella estaba a 41 segundos y luego al final ha sido Fabio Banzella el hombre que marca el mejor crono, 1 hora 40 minutos. Hay un detalle ahí, es lo bien que ha disputado la contrarreloj Juanillo Martínez Oliver, y un detalle, ya en ese punto, Gianni Buño perdía un minuto con relación a Fingo, que era el que mejor pasaba por esa zona, y también Hamstin, pues mucho más. El segundo mejor tiempo ahora nos cantan de Moreno Argentina en esos 17 kilómetros, 24-55 para Moreno Argentina, el veneciano, el hombre que estuvo de rosa en las primeras etapas, nacido en Sant'Ona de Piave en Venecia y que ha hecho un magnífico Giro de Italia. Y ahí está Miguel Indurain en los primeros kilómetros. Vamos a buscar la opinión de nuestros invitados en torno a la pedalada de Miguel Indurain. ¿Se puede ya decir algo, Manolo, de cómo va Miguel? Yo la verdad es que le veo muy bien. Desde el momento en que ha salido se le ha visto que ha cogido rápido el ritmo, está con fuerza, no se le ve mover tampoco una gran multiplicación como otras ocasiones, pero también esto es debido a que luego va parte de la subida se va a tener que subir en plato y me imagino que haya optado por un 52, ¿no? O así. Entonces se le ve con una pedalada también fácil, pero se le ve avanzar bastante bien. Yo creo que el ritmo ha sido muy bueno desde el principio. ¿Algo que añadir a esa pedalada de Miguel en el comienzo? Hombre, Miguel tiene una estampa sensacional, ¿no? A la hora de levantar en bicicleta, pero quizás a lo mejor en una contrarreloj no es la estampa, sino es el cronómetro. Entonces quizás el hacer un juicio de valor ahora mismo, apenas salida a la carrera, creo que sería demasiado arriesgado, ¿no? Sabiendo que Indurain lo va a hacer bien y que supera a sus rivales, intuimos todos que va bien. Pero yo creo que todavía no lleva el tiempo necesario como para hacer un juicio de cómo va de ritmo. Julián García Candau, que lleva mucho tiempo en esto de la información deportiva, pocas veces hay un ídolo como Indurain. Bueno, no hay nadie que haya ganado lo que ha ganado él. Sí, pero yo creo que Indurain tiene un defecto tremendo, que es un hombre que causa grandes emociones en la gente y que es un gran ídolo, pero no causa sufrimientos. Y es un ciclista al que se ve tan seguro, al que ves que va a ganar, que siempre, pase lo que pase, acaba por alcanzar al adversario más cercano, siempre llega en el momento oportuno y no te hace sufrir. Es de todos los grandes ciclistas españoles que ha habido, yo creo que este es el más singular. Es el hombre que no falla nunca y que no puedes, no tienes nunca la duda de si va a tener la pájara, si va a fallar ese día. Estás completamente seguro de que acertará. Eso es lo que apunta Julián García Candau, porque hay que tener en cuenta que está Ugrumov a 49 segundos y Claudio Chiappucci a 1.18, lo que quiere decir que evidentemente la carrera está muy, muy igualada y todos pensamos que ese hombre que está de rosa, Miguel Indurain, hoy puede sin ninguna duda sentenciar este Giro. Además, un detalle, hemos visto a Pulnikov también con una cabra, con manillar, y eso debe ser la teoría que va a mantener el equipo Carrera. Pero hay que seguir muy de cerca a Pulnikov, porque es un hombre que anda muy, muy bien en este tipo de jornadas contra el reloj y sobre todo escalando. Ahí está Miguel Indurain. En unos instantes estaremos de nuevo en carrera cuando ahora buscan a otros corredores
Nuestros compañeros de la televisión italiana tienen buenos consejos, Quique, desde su taller. Cuando quieras. Ahí estamos con imágenes de nuevo del Giro de Italia. El hombre del que hablaba Osvaldo Menéndez, Vladimir Pulnikov, quinto clasificado a 2:43. Ahí está Vladimir Pulnikov, el ucraniano de Krasnevo, un hombre que está haciendo un magnífico Giro de Italia, ayudando siempre que puede. Parecía que no era el segundo hombre, pero prácticamente se ha convertido en el segundo de la carrera. Gene Stassoni, después, como no, del diablo Claudio Capucci. Ahí está haciendo una magnífica etapa este hombre, Vladimir Pulnikov. Recordamos, Manolo Sainz, que curiosamente en aquella última crono que ganó Buño también subió con una cabra, luego cambió la bicicleta y utilizó la tradicional. Eso sobre todo, ahora vemos a Gianni Buño por esa rueda lenticular, que sería un trauma poder con ella en este último repecho, ¿no? Sí, la última cronoescalada que yo hice en el Giro, cuando ganó Buño y Marino, que hicieron los dos primeros, hicieron cambio de bicicleta, ¿no? Toda la primera parte era más bien llana y tendiendo un poco a subir, y luego la última una subida más exigente, y decidimos, yo creo que los dos, por cambiar de bicicleta. Yo pienso que Carrera también lo va a hacer, porque no es una casualidad que Pulnikov y que Apuche salgan los dos con bicicleta de contrarreloj. Cuando vemos ahí a Gianni Buño en el Intergiro de Fenestrelle, un mal tiempo acorde con lo que está haciendo este hombre a lo largo de toda la carrera rosa. Gianni Buño ya prácticamente que da por sentenciado su participación aquí, yo que me parece ya que está guardando fuerzas. La verdad es que se decía que Gianni Buño estaba recuperándose. Cuando un hombre va mal, cuando un hombre sufre, cuando un hombre da más pedaladas al cerebro que con el cuerpo, pues es muy difícil. No se puede recuperar de la noche al día, porque nadie es Superman, nadie hace milagros en el ciclismo, y Buño no va bien, no ha ido bien y ahora no podía hacer maravillas. Ahí está Gianni Buño. Realmente el haber perdido más de 2 minutos ya en el Intergiro Perurena demuestra que no está en un buen momento, ¿no? Sí, yo pienso que se le ve, no sé, apático, como desmotivado. Quizás, como decimos, pues el País Vasco está reservando para la bicicleta vasca, que va a empezar la semana que viene. Bueno, pues vamos a hacer una pausa para publicidad y buscaremos los primeros kilómetros de Indurain. Todavía queda para que llegue al primer punto de referencia, que va a ser kilómetro 17, donde podremos ir comparando. Continuamos evidentemente con el Giro de Italia apasionante, esta 19ª etapa de la edición número 76 de este Giro de la Carrera Rosa. Hoy lógicamente se va a decidir quién va a ser el vencedor. Vemos el tiempo que está marcando Zenon en Jáscula cuando tenga que pasar por ahí, por el Intergiro. Va a ser lógicamente este hombre el mejor tiempo a tenor de la referencia que marca Finco. Va a romper el reloj, ¿eh? Un tiempo muy bueno, y atención, un detalle, ya tenemos controlado a Mauricio Fondries, que es uno de los 7 hombres, de los 7 jinetes importantes en la jornada de hoy, y ha hecho 25:42 a los 17 kilómetros. Si lo tenemos, lo relacionamos con Argentín, veremos que no debe andar muy bien, aunque siempre hay que tener un detalle importante, hay que regular muy bien. De nada vale lanzarse a la primera parte y conseguir un tiempo sensacional y luego fallar. Argentín en ese paso hizo 24:55 y Mauricio Fondries casi perdió un minuto, 25:42. 24:55, 25:42. Eso de Manolo, de controlar el esfuerzo regular, es muy importante en una jornada como la de hoy. Sí, porque además vamos a ver corredores que la primera parte, pues que más o menos lo hagan bastante bien hasta la Intergiro, y que luego ya la segunda parte, donde las rampas son más exigentes, se puedan ir un poquito hacia abajo, ¿no? Jáscula pienso que no, porque es un corredor que hace normalmente muy buenas contrarrelojes y que también lo va a hacer bien. Pero en el caso de Finco hemos visto que ha dominado claramente la primera parte hasta que van a salir los últimos corredores, y que luego ha hecho un buen tiempo arriba, pero que ha perdido bastante tiempo con respecto al segundo clasificado, ¿no? O al mejor tiempo. Buen tiempo el de Jáscula, 51:53. Me decía Candao que, refrendando un poco lo que nos apuntaba antes, que él sigue viendo muy seguro y muy tranquilo a Indurain en los planos que nos han ofrecido, ¿no? Bueno, a mí me parece que lo encuentro relajado, sin hacer un esfuerzo. No se le ve a tope, se le ve todavía calentando los músculos, midiéndose muy bien lo que tiene que hacer. O sea, es una etapa contrarreloj larga y además en cuesta, y yo creo que está utilizando sus fuerzas de un modo muy racional. Ahí está desde el helicóptero Miguel Indurain. Javier Mínguez, el tiempo de Jáscula, ¿normal que haya bajado en más de un minuto el que tenía Finco en el Intergiro? Lo que no es normal es el tiempo de Chiocholi, o de gente que ha perdido demasiado tiempo ya, ¿no? Porque si en el Intergiro estás a minuto 10,
me imagino que no están haciendo una buena contrarreloj, porque en esta primera parte Jaskula es un corredor que lo puede hacer muy bien, quizás en la otra no tan bien, pero ya es una diferencia significativa, 1 minuto y 10 segundos, ¿no? Creo que los demás no lo están haciendo bien y que Jaskula puede entrar dentro de ese pronóstico. Quizás hay que ver un poco las grandes diferencias que puede haber hoy aquí en esta contrarreloj. Por la hora que es, faltan 3 minutos y medio para las 4 de la tarde, muy pronto vamos a tener el tiempo de Ugrumov, el tiempo de Chiappucci y el de Indurain en la primera referencia, en el kilómetro 17. Siga el Giro de Italia con Fiat. A vista de pájaro, Miguel Indurain, ahí tienen a la locomotora navarra, al gigante de Villava, buscando la victoria aquí en esta 19ª etapa apasionante definitiva del Giro de Italia. Miguel Indurain, como decía Manolo Sainz, para él va muy bien porque la raya pasa muy rápido. No, estábamos bromeando un poco, ¿no? Les decía que bueno, le veo bien, la pedalada es segura. Él va, ya os decía antes, creo que va más ágil que en otras contrarrelojes, pero sin embargo él va avanzando, es una contrarreloj difícil y se le ve seguro. Yo creo que Miguel le viene muy bien esta contrarreloj y sobre todo lo que decía Javier, mentalmente en estos momentos es el más fuerte. Una referencia importante va a ser sin duda la de Pulnikov y los hombres de carrera. Hoy el realizador ha enarbolado la bandera española y están más con nosotros, cuando la verdad es que la auténtica lucha a priori me da la impresión de que está en los hombres que van a luchar por el segundo y tercer puesto, porque ahí, aunque las diferencias pueden parecer grandes, en una jornada como la de hoy pueden desaparecer. Ya hemos dicho que Fondries parece que no va bien y Fondries pues estaba no muy lejos, sí una distancia bastante prudencial de Claudio Chiappucci, pero en el día de hoy todo era posible, sobre todo con la climatología que había envuelto esta cronoescalada Sestriere. Afortunadamente para todos y sobre todo para Miguel Indurain ha dejado de llover. Ahora el viento es muy frío aquí en la cumbre de Sestriere, está en la parte más favorable quizás para Miguel Indurain en la primera parte del recorrido, donde hay ligeras subidas, pero fundamentalmente es plano, pero a partir de los últimos 10 kilómetros puede ser realmente difícil. Sí, eso es lo que estaba apuntando, perdona, con gestos Javier Mínguez, que ve plano por el momento el recorrido, ¿no? No, como decía, que las rayas pasan muy deprisa y efectivamente se le ve muy rápido, entonces significa que el recorrido es fácil en esa primera parte. Y cuando todos los hombres del carrera, incluido Ross, también han salido con rueda lenticular, posiblemente es que intentan cambiar de bicicleta luego porque el terreno es alto. Creo que no va a haber ni media diferencia por llevar una bicicleta a otra. El problema va a estar en las piernas y en las fuerzas de reserva que tengan ahora mismo en esta parte final del Giro, que se está haciendo muy pesada y que ya el otro día en la etapa que estaba allí yo, pues se veía que aguantaban a un ritmo normal muy poquita gente, que las fuerzas están muy justitas en esta parte final del Giro Italia. Chomín, tranquilidad después de ver a Indurain. La verdad es que es un hombre que, no sé, contagia tranquilidad y serenidad, porque demuestra tal superioridad que es digno de admirar, ¿no? El contar con un hombre así que, bueno, que puede salir tranquilo y limitarte a dar referencias es algo grande, ¿no? Pienso que siempre es inevitable sufrir, pero desde luego te da una gran tranquilidad. Nos esperan los mejores momentos de esta contrarreloj. Recuerden que mañana también hay una etapa de montaña y esperemos la gran fiesta del domingo en Milán. Busco a Jax. Jax, el aroma de los hombres más buscados. Buscamos en Italia las referencias que tienen que estar a punto de llegar mientras el realizador se centra en el número uno, ese dorsal número uno que corresponde a Miguel Indurain, buscando la victoria aquí en esta 19ª etapa, Pinerolo Sestriere. El rodar de Miguel Indurain sigue siendo magnífico. Y debe quedar muy poco para que lleguen a ese punto del kilómetro 17 del que hablábamos antes. Sí, yo creo que en el coche de Van Aert tienen que saber ya las referencias con Buño, ¿no? Perdón, con Chiappucci, ¿no? Con lo cual ya él ya percibe la sensación de cómo va, ¿no? Porque a través del monitor se ve que efectivamente va rápido, pero hay que saber cómo va la diferencia. Yo creo que en el transcurso desde que ha salido Indurain, ahora mismo, pues tienen que conocer ya esas diferencias. Ellos habrán previsto algunos puestos de información con sus más directos rivales, con Ugrumov y con Chiappucci, y eso es lo que en definitiva va a servirle a Indurain de motivación, digamos, porque sabe que les puede ganar en cualquier momento, pero tiene que correr, y hasta el último momento nunca se sabe. ¿Viene bien salir el último, Perurena? Hombre, yo pienso que efectivamente... Ahí está Chiappucci, perdóname, ahí está Chiappucci, que acaba de pasar en 25-16. 25-16, ya tenemos referencia de Claudio Chiappucci. Y en un par de minutos tendrá que pasar Ugrumov, Jaime. Efectivamente, después tiene que pasar el letón de Riga, Piotr Ugrumov. Ahí tienen
a la maglia verde, al mejor escalador de este Giro, Claudio Chiappucci, 22 segundos en la primera referencia, pero parece ser también que había, teníamos referencia, Osvaldo, de ya de Miguel. Tenemos referencias, kilómetro 8, atención, kilómetros 8, el mejor tiempo hasta ahora, Miguel Indurain, 12.03, por delante Urumov, 12.08 y Chiappucci, 12.27, 27.08, 0.03, esas son las diferencias en el kilómetro 8 de carrera. Atención, 12.03 para Indurain en el kilómetro 8, 12.08 para Urumov, 12.17 para Chiappucci. 12.17 para Chiappucci. De cualquier manera, vamos a tener esa referencia muy buena en el kilómetro 17 porque Chiappucci ha hecho bastante más que 5, 25.16 y por ahí tiene que pasar en menos ya de 2 minutos Urumov y en aproximadamente 4 minutos o 5 lo hará Miguel Indurain, lo veremos. Miguel Indurain, vamos a ver las referencias. Las últimas nos decían que iba ya como mejor tiempo con escasos segundos sobre Piotr Urumov y Claudio Chiappucci, que no hay que olvidar, hoy se juegan la segunda y la tercera plaza y también, como no, la primera, aunque todos confiamos en este hombre que ven en sus pantallas, en Miguel Indurain. Está con un pedalear muy, muy redondo, prácticamente yo creo que ni siquiera ha cambiado, como tú bien decías, Manolo Sainz, desde que ha empezado se ha cogido a la carretera, a la propia carrera, la está interpretando perfectamente y eso es un detalle de seguridad, ¿no? Yo creo que sí, además yo creo que las primeras referencias que tenemos, aunque sean pocos segundos, yo creo que a José Miguel le están sirviendo de referencia tampoco, yo creo que Miguel en estos momentos quiere machacar en la contrarreloj, sabe que le quedan muchos terrenos, muchos kilómetros, que la última parte es muy difícil y que él tiene que llegar más o menos tranquilo a esa parte para poder dominar la contrarreloj en ella. Magnífico el andar de Miguel Indurain en estos primeros kilómetros. Ahí tienen al dorsal número uno, al vencedor del Giro del año pasado, a Miguel Indurain, el hombre de Banesto. El mejor tiempo, si lo ratificamos, kilómetro 8. Mejor tiempo el de Miguel Indurain, pero muy, muy cerquita. Atención, Urumov, que llega Urumov, ¿eh? Ahí está Piotr Urumov con 7 segundos más que Carlo Finco. 7 segundos más que Carlo Finco y mejor tiempo también, 15 segundos menos que Claudio Chiappucci. 16, porque le han dado 25. 25. Y Chiappucci tenía 25-16, por tanto Urumov le está quitando tiempo a Chiappucci, Javier. Sí, es lo que opinamos, que quizás a lo mejor el segundo puesto le puede volar a Chiappucci, pero ojo con Urumov, que la diferencia que le está recortando Miguel Indurain y Urumov es muy poquito, es una diferencia mínima. ¿Puede ser peligroso en esta contrarreloj? Todavía, en estos momentos es peligroso, queda toda la carrera por delante, pero... Y está a 49 segundos. Pero son 49 segundos. Lo que sí que está claro es una cosa, que Indurain tiene la ventaja de que tiene una diferencia entre sus rivales y que además tiene una primera parte en la que no se tiene que vaciar y quizás ellos a lo mejor están vaciando y Miguel no lo sabemos todavía, pero las diferencias en 8 kilómetros contra Urumov o Chiappucci son mínimas todavía. Recordemos situación, kilómetro 17.5 es el mejor tiempo, 24.53. Urumov ha hecho 25 minutos, Chiappucci 25.16 y en un par de minutos llegará Miguel Indurain y podremos saber cómo marcha la carrera después de 17 kilómetros. Esta es la bicicleta de montaña de Miguel Indurain. Ven y descúbrela. Un modelo exclusivo que ahora puedes conseguir en Banesto. En sus pantallas, Piotr Urumov, una de las grandes revelaciones, por no decir la gran revelación de este Giro de Italia, cuando vemos la entrada del campeón trasalpino Marco Giovanetti. La sorpresa es Urumov. Decíamos ayer, comentábamos, Jaime, que Chiappucci tiene una sombra. Esa sombra es Miguel Indurain, pero es una sombra que unas veces va por delante, otras veces va por detrás. Y siempre se ha preocupado mucho de esa situación. Pero en este Giro, por las circunstancias que hemos vivido, pues resulta que ahora tiene, además de una sombra, un enemigo dispuesto a arrebatarle el segundo puesto. Y eso sí es importante. Vamos a ver ahí a Miguel Indurain, 23.54, marcando uno magnífico crono cuando está a punto de llegar a la primera referencia. Debe ser mejor tiempo el de Miguel Indurain. Lo vemos muy bien, la referencia anterior ya nos decía que mantenía el ritmo con relación a Piotr Urumov, mucho mejor que Claudio Chiappucci y vamos a estar muy atentos porque la emoción empieza precisamente en este minuto 17 cuando ya sabemos cuáles son las fuerzas de cada uno. Ahí está Miguel Indurain levantándose de la bici, empujando con esas poderosas piernas el desarrollo que está moviendo Miguel Indurain, dorsal número uno, la maglia rosa, buscando hacer ya el mejor tiempo en esta primera toma que tenemos de esta etapa contra el crono. Ahí está, mejor tiempo para Miguel Indurain, respondiendo a todas las expectativas, mejor tiempo para el gigante de Villava. 24.35, le ha sacado 25 segundos a Urumov,
y 41 a Chiappucci. Esto me recuerda a Manolo lo que de alguna manera y de broma Jaime Ugarte le decía a Chiappucci: yo creo que deja sobre un más por medio para que la locomotora no vuelva a pasarte. La verdad es que va camino de suceder lo mismo, pero ya hay un hombre por delante. Pero si fuera Chiappucci, le podría suceder lo mismo del año pasado, ¿verdad? Yo creo que sí, porque a medida que la contrarreloj va avanzando, yo creo que más se va adaptando a las medidas de Miguel Indurain, ¿no? Es una contrarreloj de un ritmo constante, de muchísima fuerza y para el hombre más fuerte. Y eso en estos momentos lo tiene todo Indurain, y a mí me hace prever, ¿no?, de que va a haber grandes diferencias en esta contrarreloj y que Miguel perfectamente puede dar caza al corredor de adelante. Y en estos momentos Miguel está pidiendo que se acerque José Miguel. Me imagino que ya sabe perfectamente cuál es la situación. En este caso no hay duda. No, en estos casos ni se miente, ¿no? No, lo que pasa es que ahora mismo nosotros vamos más nerviosos, no sabemos si le están mandando pasar porque quiere referencias o simplemente porque a lo mejor está teniendo algún problema con la bicicleta, ¿no? Es raro verle a Miguel mandarle pasar rápidamente a José Miguel. Está Eusebio, me parece, en el coche. A lo mejor va además, es el que sigue siempre. Antes sí que ha habido una toma desde el helicóptero que se le veía a Eusebio un poquito bastante atrás de Miguel, y a lo mejor no está oyendo bien la megafonía y por eso le ha pedido que se acerque un poquito más. Sepamos qué les parece a nuestros tres invitados aquí esta primera referencia que tenemos ya en el kilómetro 17. Indurain, mejor tiempo, 24.35 por delante de 5, 25 segundos a Ogrumov, 41 a Chiappucci. Julián. Bueno, pues de momento según lo previsto, ¿no? Porque todos creemos que en una etapa de esta manera como la lleva Indurain, como él es especialista en las contrarreloj, aunque sea en subida, tiene que sacarle alguna ventaja a sus más inmediatos seguidores. A mí lo que me ha hecho mucha gracia es que antes de que comenzara el programa, Perurena ha dicho que aunque estaba lloviendo saldría el sol cuando saliera Indurain. Y no solo ha acertado, sino que parece que ha salido el sol de la victoria, que es lo que todos esperamos. Javier Mínguez no ha puesto muy buena cara con esto. ¿No le parece mucho 25 segundos sobre Ogrumov? No, me he equivocado al mirar la televisión, pensaba que era menos, entonces que la diferencia con Ogrumov no está siendo abismal. Pero sí que es cierto que del kilómetro 8 al 17 prácticamente la diferencia se ha ido doblando, ¿no? Sí. Lentamente, sin tenerse que agobiar, le va recortando un tiempo precioso y al final pues ahí le andará con los dos minutos y algo. Chomín. Yo pienso que Miguel ha salido relativamente tranquilo, no ha salido a bloque, como se suele decir, y por supuesto que le viene muy bien el ser el último con todas las referencias, ¿no? No es el caso de Buño que le perjudicó porque no marchaban las piernas y no marchaba el corazón. En este momento, además, que le favorece también es la distancia. Miguel Indurain es mucho más especialista que sus dos directos adversarios y ese kilometraje le beneficia. Atención, mejor tiempo en el Intergiro, mejor tiempo en el segundo punto de referencia que tenemos en el kilómetro 33, 51-33 para Argentín, 20 segundos menos que Jáscula. Nos lo cuentan en un instante desde Italia. Disfruta del maravilloso mundo del deporte todos los días en AS. Magnífica la etapa que está desarrollando también Moreno Argentín. Magnífico el giro de este veterano. Ha marcado el mejor tiempo y lo tienen 51-33 en el kilómetro 33. Ahí vemos mientras tanto al letón Piotr Ogrumov. Este detalle que estamos viendo, Javier Mínguez, que se preguntaba sobre la crono. Después del Intergiro está esa primera subida de unos 3 kilómetros, que es la que te obliga a ponerte de pie, pero luego siempre puedes volver nuevamente a sentarte y conducirte con fuerza. Volvemos luego un poquitín más adelante, ya falta de 8 kilómetros, nuevamente una rampa de 3 kilómetros que también es muy muy exigente, pero el ritmo es más de potencia que de tener que estar sobre la bicicleta como si fueras un escalador colombiano, de ponerte arriba porque no puedes desde el asiento mover el desarrollo que consideras oportuno. Mientras veíamos a Miguel Indurain pasar bajo esa pancarta de Gianni Buño, que a pesar de todo sigue teniendo y contando con el aprecio del público italiano, a pesar de que no está haciendo para nada un buen giro, da un auténtico calvario esta carrera para Gianni Buño, y mientras vemos que hasta que no funciona ni la cámara de Piotr Ogrumov y la del bueno de Miguel Indurain, continúa con su ritmo infernal. Aquí hay un detalle para los que han entrado, gracias a Telecinco, al Giro de Italia, en el mundo del ciclismo, en el mundo apasionante del ciclismo, que Manolo Sainz lo ha vivido desde aficionado, que era seleccionador de aficionados. Aquí hay un detalle, ha utilizado ruedas de bastones, la rueda de atrás
de Urumov es de bastones. En cambio, Miguel está utilizando estas de aluminio de 16 rayos que parece que se están imponiendo después de la revolución de las lenticulares, ¿no? Pues sí, se están imponiendo. A mí la impresión de que me da es, no sé, ahora mismo no veo una imagen bien de lado para ver qué es la que lleva Urumov. Argentín sí que lleva las mismas, siendo del mismo equipo que las de Miguel, y en estos momentos yo creo que son unas ruedas que están dando bastante rigidez, y sobre todo para etapas así que van un poco para arriba, son bastante más ligeras y yo creo que dan mucha más fiabilidad y sobre todo mucha más confianza psicológica al corredor. Hay que aclarar que estas ruedas solo valen para este tipo, que para una etapa normal esas ruedas que está utilizando Indurain de 16 radios super finas, para una etapa normal no valen, no, bueno, crearía muchísimos problemas. Ya se han utilizado, creo que fue un corredor del Gatorade, y no me acordaba el nombre, el belga que ganó el año pasado la Lieja Bastón Lieja, utilizó en el campeonato del mundo de Benidorm, ¿no? Pero no valen porque son demasiado rígidas, y sobre todo hay que pensar que en una carrera normal nos movemos durante 200 kilómetros y nos encontramos de todos los tipos de terreno, y eso no hace que no pueda valer. A punto de aparecer en las pantallas y está la magia blanca de este Giro de Italia, es decir, el mejor joven, el hombre ruso, el de Chelsea, Pavel Tonkov, que no va a marcar el mejor tiempo en este Inter Giro de Finestrelles. Recuerden, el mejor tiempo es para Moreno Argentín en esta referencia. El mejor, por ahora, Miguel Indurain. ¿Te gusta el compresor? Llama a este número. Ahí vemos a Pavel Tonkov haciendo un tercer mejor tiempo, 44 segundos más que Moreno Argentín. La acción de Tonkov y Argentín es la... Este es un hombre que generalmente rueda bastante bien. Y ahí está, entramos en ese terreno, Javier, que ves que es un poco adoquinado, una curva a derecha, luego una curva un poquitín más cerrada, esta curva izquierda, y esta es la subida que te obliga durante 3 kilómetros. Es tal vez la primera gran subida fuerte de esta llegada a Sestrier, que como ves y como tú decías es bastante tensa. Hay una duda, unos aprovechan el adoquín, otros no. Cada uno elige el terreno que más le conviene, que más le interesa, y ahí hay gustos para todo tipo. Mientras se va a incorporar también con nosotros Simón Rufo, el hombre que está comentando todos los días, y el profesor Simón Rufo del diario Deportivo AS, comentándonos todos los días lo que está ocurriendo en este Giro de Italia. ¿Cómo está viendo don Simón Rufo esta etapa? Pues vamos, las perspectivas parecen muy interesantes para Miguel Indurain, en tanto en cuanto está respondiendo plenamente a lo que todos esperábamos. Es una contrarreloj de fuerza, es una contrarreloj para especialistas, es una contrarreloj en la que va a prevalecer el hecho de que estemos ya en el final del Giro, y particularmente yo creo que Miguel no va a tener ningún problema para dominar. Ahí vemos a Piotr Ugrumov, hizo una magnífica crono en Senigallia. Vamos a ver cómo está Piotr Ugrumov hoy. La distancia no era mucha con respecto a Miguel Indurain, pero atención a este hombre que hoy puede ratificar su segundo puesto y ser el número 2 en esta etapa y el número 2 en el podium de Milán. Ahí tenemos imágenes de Claudio Chiappucci, un Claudio Chiappucci que sigue con esa rueda lenticular. Mucho ritmo, mucho tiempo, tienes que volver a coger otra vez la respiración, el montar, el bajar. Para mí no creo que sea un acierto lo que ha hecho Chiappucci en estos momentos, porque no es una contrarreloj sumamente llana y luego una recta final, ¿no? Quizá el hombre quiere hacer más de lo que puede, está en casa, se la tiene que jugar y arriesga un poco más que los demás, pero desde mi punto de vista no creo que sea un gran acierto. Ha estado como unos 20 y tantos kilómetros con esa rueda Claudio Chiappucci, al que vemos ya ahora con esa bicicleta normal. Jaime Ugarte, Osvaldo Menéndez, Manolo Sainz. Roche, concretamente, atención a Roche, también lo está haciendo. Otro cambio. Sí, bueno, Roche además que iba fatal, ha pasado con más de 2 minutos y pico con respecto, 2:20 concretamente, con respecto a Moreno Argentín por Fenestrele, y no se puede ni con el casco puede Stephen Roche. En el kilómetro 25.500 concretamente se ha producido el cambio de bicicleta por parte de Claudio Chiappucci. Es el estipulado, estoy con Javier Mínguez totalmente de acuerdo. Me parece que esta cronoescalada no es... No merece la pena hacer el cambio. No es una cronoescalada de que los 20 primeros o 25 primeros kilómetros sean una auténtica autopista en la que se pueda volar y luego una subida realmente peligrosa y como si fuera un puerto de primera. Sestrier es una subida exigente que tiene 6-7 kilómetros de verdad, de verdad, de verdad, de puerto grande y alta montaña, pero es una etapa y una jornada
que exige esto, exige ir siempre con fuerza, siempre con un buen desarrollo, porque exige y solicita esta situación. Miguel Indurain, como siempre, marchando perfectamente contra el reloj en esta cronoescalada Pinerolo-Sestriere, 55 kilómetros, se asciende desde el 370 hasta el 2035. La climatología afortunadamente ha mejorado para Miguel Indurain, aunque aquí en Sestriere hace bastante frío, hay nubes, se amenaza lluvia, pero por ahora no llueve. Hay dos rampas. Recordemos, si te parece, Osvaldo, antes de comentar más detalles del trazado, que la última referencia que tenemos de los tres primeros de la general es kilómetro 17, Indurain era el mejor, a 25 segundos Ugrumov, a 41 segundos Chiappucci, y que están muy cerca de pasar ya por el kilómetro 33, porque lo va a hacer Fondries, luego lo hará Chiappucci, veremos lo que ha perdido con el cambio de bicicleta, lo hará Ugrumov y el último Indurain, kilómetro 33 en el Intergiro de Fenestrelle. Ahí está Mauricio Fondries, el trentino, un hombre en el que se habían puesto muchísimas esperanzas en este Giro de Italia, le llamaban el rey de la primavera, no lo está haciendo del todo mal, pero desde luego se está viendo que evidentemente no tiene todavía la suficiente fuerza como para ganar una gran carrera como es este Giro de Italia. Y su rostro no es el mismo, el rostro es el reflejo del ciclista, y hemos visto y los telespectadores habrán visto siempre a Fondries en plan ganador, incluso de cara. 2-7. Su tiempo ha metido dos minutos a Argentina, ¿eh? Está sufriendo muchísimo, se le ve que le está pasando factura el Giro de Italia, y el rostro, pues como decía en un principio, refleja la fortaleza que el hombre lleva, y está visto que Fondries pues es uno de los que ya va a quedar fuera del podium de Milán. Nos comentaba Simón Rufo que había charlado con Piotr Ugrumov. ¿Cuáles son las últimas impresiones del letón? Pues comentaba esta mañana que él está dispuesto a defender el segundo puesto, que ve a Indurain extraordinariamente fuerte, que para él sería, si no una sorpresa, que lo iba a intentar evidentemente, pero casi una sorpresa poder con nuestro campeón, con el campeón español. Pero en cualquier caso, estaba muy confiado de defender el segundo puesto frente a este hombre que estamos viendo ahora en pantalla, y que, si se me permite, yo creo que no va ni mucho menos como otros días en montaña. Sí, sobre todo yo creo que el cambio le ha descontrolado por completo, porque el ritmo que llevaba ya le costaba, ya ha hecho los últimos kilómetros, le costaba muchísimo mover la cabra, y yo le comentaba a Jaime hablando sobre esa cabra que incluso daba la impresión de que se le iba a volver contra él y que iba a caer la bicicleta hacia atrás. El error yo creo que es un error elemental, casi de principiante, en el que ha caído Chiappucci. Se sabía desde ayer que Miguel Indurain iba a utilizar la misma bicicleta que viene utilizando estos días, simplemente con las ruedas que estamos viendo en pantalla a la derecha. Ahí ha jugado Miguel muy bien, porque claro, pero hasta los demás ahora ha jugado con la duda, ha obligado a los demás a jugar con la duda, y como antes nos comentaba Manolo Sainz, recordaban aquella, la última crono que ganó Gianni Buño, y que sí cambió de bicicleta, lo mismo que hizo Marino Lejarreta, pero no era este trazado, era un trazado muy distinto. Yo no sé a qué duda aludes tú, a que no lo habían confirmado plenamente. A mí, sin embargo, Echavarri me dijo ayer que de ninguna manera iban a salir con rueda lenticular o con una bicicleta de tipo de la que llamamos cabra, sino que iba a salir con la bicicleta convencional, simplemente iban a cambiar las ruedas. Hubiera bastado estar atento a esa información, puesto que Miguel Indurain es el gran especialista mundial en esta especialidad, y decir, bueno, pues si Miguel hace esto, por algo será. Si resulta que ha tenido la precaución incluso de venir el equipo Banesto, con Miguel al frente, hacer su propia altimetría de esta carrera, no se han fiado de la del Giro de Italia, la han hecho desde el principio. Resulta que para ellos se salía a 315 metros, no a 370 como dice el libro oficial de ruta, y todo metro a metro lo han medido ellos. Quiere decirse que el equipo Banesto, Miguel Indurain, han estudiado esta etapa como pocas veces han estudiado una etapa en el Tour o en el Giro. Entonces, si deciden por ruedas de las que estamos viendo en imagen, es por algo. Por otra parte, aquí tenemos a Ugrumov, que va francamente bien. Lo que decíamos, siempre hay que copiar, porque copiar a veces no es malo, es mejor, ¿verdad? Por supuesto. Ahí vemos a Piotr Ugrumov cuando hay muchísimo viento y comienza a llover con fuerza aquí en la cumbre de Sestriere. Como decimos, lloviendo con fuerza aquí en Sestriere, mientras vemos al letón Piotr Ugrumov. Tu mejor sueño trae ahora aire acondicionado gratis. Citroën AX, aire acondicionado gratis.
Magnífico el ritmo que está presentando este hombre, la auténtica sorpresa de esta edición número 76 del Giro de Italia. Ya lo hizo fantástico en la crono de Senigallia. Hoy quizás esta contrarreloj le va también muy bien, porque las rampas finales son bastante fuertes. Parecía que venía ya bastante cascado Piotr Grumo, pero parece que se ha recuperado. Y en esta última fase de atención, que mañana también hay una subida en alto en Europa, cuando vemos a Vladimir Pulnikov, que va a hacer un tiempo francamente malo cuando pase por el Intergiro de Fanstrelle. Se ha hundido Pulnikov. Hemos visto en apenas 4 minutos, Javier Chomín, a los grandes favoritos, a los tres, a Chiappucci, a Grumov y a Indurain. ¿Qué diferencias habéis notado en el pedaleo de uno y otro? ¿O están en un terreno similar antes de llegar al Intergiro? Chiappucci quizás el que peor va de los tres. A Grumov se le ve bien y a Miguel pues se le ve siempre bien, porque como decía García Candau, y yo siempre lo he dicho, Indurain tiene un defecto y este es perfecto. No falla, ¿no? Esa es la opinión que transmite. Sí, indudablemente que Miguel es el actual ciclista, el moderno, el atleta, el corredor completo, y es lo que por eso pues, está desmitificando un poquito pues, a los escaladores que tanto añoramos, pues, que rompían la carrera, y ahora pues, con este hombre pues, no sirve para nada, ¿no? Manolo Sainz en Italia, ¿cuál puede ser la diferencia en el kilómetro 33? Tenía 25 segundos sobre Grumov y 41 sobre Chiappucci en el 17. Prácticamente va a ser el doble de kilometraje en el 33, que puede haberse doblado también la diferencia o no. Vamos a ver si te puede escuchar ahora. Es que no te ha escuchado, repítele la pregunta. Le habíamos dejado los cascos momentáneamente a Manolo. A Simón, sí, ahora te escucha ya Manolo. Sí, Manolo. Te recibo bien. Sí, te oigo perfectamente. Te decía que en el kilómetro 17 ganaba en 25 segundos a Grumov y en 41 a Chiappucci Indurain. En el 33, que va a ser el doble de kilómetros, se puede hablar también de doblar, ahora lo vamos a saber en unos momentos, pero puede doblar esa diferencia Indurain, porque eso ya nos dejaría mucho más tranquilos. Yo creo que sí, porque las imágenes que estoy viendo, a Miguel cada vez se le ve más seguro, se le ve cada vez con más fuerza, y a los demás, pues bueno, también van perdiendo esa confianza, van perdiendo esa en la cabeza, van pensando que Miguel les está machacando. Yo creo que a partir de ahora Miguel todavía va a aumentar mucho más las diferencias. Vamos a ver si se cumple, ¿no, Julián? Yo creo que sí, porque Chiappucci ha cometido un error que quizás es propio de la inseguridad que tiene. Cuando un corredor piensa con dos bicicletas, que cree que con ello va a estar mejor, es que no se fía de sí mismo y está buscando algo que le ayude. Y la prueba es que con el cambio de bicicleta ha perdido el ritmo, ha perdido unos segundos y se ha castigado los músculos inútilmente, porque el detener el ritmo, volverlo a tomar, pues es algo que le ha desgastado más. Ahí está el diablo. Claudio Chiappucci con la maglia verde de Rey de la Montaña. Jaime, se debe estar acercando al kilómetro 33. Se tiene que estar acercando. Hemos visto el paso hace unos instantes de Massimiliano Lelli, del de Manciano Grosseto, un hombre que ha circulado siempre en la Talan y el Ale Ostea. Estaba haciendo un buen giro, pero también una referencia bastante superior a Moreno Argentín. Sí, la referencia de Massimiliano Lelli es uno de esos hombres que entraba en la lucha, porque marcha por detrás de Chiappucci 1.49 con relación a Miguel Indurain, y la diferencia podía ser muy favorable, pero la verdad es que a Massimiliano Lelli nunca se le ha dado demasiado bien las cronos, y en cambio sí a hombres como Miguel, y curiosamente también a Pietro Grumov, que rebuscando los datos en el 89 ganó una cronoescalada en Nencini, con lo cual él sabe lo que es ganar, y además lo que decimos siempre, está en una situación privilegiada y va hacia adelante con entusiasmo, con ilusión, y eso es muy bueno. Yo lo que me sorprende, bueno, me imagino que le sorprenderá mucho más a los aficionados españoles, Manolo, es que Pietro Grumov pues haya pasado por España pues como un corredor más y que hoy esté en el podium casi de Milán, ¿no? Yo pienso que hay que entender que los corredores rusos también necesitaban una adaptación al ciclismo profesional. Grumov ha sido un grandísimo amateur, que ya sabe lo que es ganar un girino, que se adapta muy bien a las condiciones italianas, y que estamos viendo cómo también está brillando Tonkov, cómo está brillando Pulnikov en la etapa de montaña. O sea, que están madurando ahora. Yo creo que están madurando, y sobre todo se está demostrando que el ritmo de las carreras italianas les viene mejores a estos corredores como Konichev, que también lo están haciendo muy bien, ¿no? Manolo. A lo mejor ha sido esto, ¿no? Manolo, perdona. Sí. Tremendo, ¿eh? Se ha notado ese ritmo que apuntabais todos malo de Chiappucci. Atención, porque está a punto de meterle un minuto a Argentín en el kilómetro 33. Argentín hizo 51.33 y se está acercando a los 52.33. Bueno, ahora mismo le acaba de meter ya un minuto a Argentina a Chiappucci, ¿eh? Sí, yo pienso que Chiappucci va a andar más o menos con los mismos tiempos que Pulnikov.
Entonces, pues van a ser 2 minutos y algo. No, viene aquí. Me he equivocado en esta ocasión. Creo que no va a ser tanto. Pero es bueno, mucho, ¿eh? Es mucho. Hay que pensar que entre tiempo que ya te van sacando y luego el cambio de bicicleta, quítate el casco, cámbiame la bici, vuelvo a coger el ritmo, ahora me acoplo, ahora no me acoplo, pues indudablemente son otros 25 segundos que te caen solamente por el cambio de bicicleta, ¿no? Y esto pues se tiene que notar en esta referencia. Lo que hay que ver es saber si en esta tercera parte lo hace mejor que Apucci, ¿no? Atención, porque además Piotr Gurumov sigue la estela. Piotr Gurumov sigue la estela de Claudio Chiappucci. Es decir, que lo tiene a la vista Piotr Gurumov a Claudio Chiappucci. Es la última referencia. Vamos a ver, 1'43, 1'43. La diferencia de Moreno Rientin sobre Claudio Chiappucci. Y vamos a ver la llegada a Fenestrele de Piotr Gurumov. Sí, que podía ser absolutamente dramático. Yo creo que no se ha recuperado todavía Claudio Chiappucci de aquella atracción que le perseguía, que era Miguel Indurain, y que en el Giro del 92 aplastó prácticamente no solo su condición de guerrero, sino su condición de ciclista. Y hoy Gurumov puede darle un palo francamente sensacional. Ahí vemos a Claudio Chiappucci y hay atención, ahí aparece Piotr Gurumov, lo que decíamos, Piotr Gurumov haciendo un magnífico tiempo, Piotr Gurumov, y en la estela, atención, en la estela de Claudio Chiappucci, queda una parte durísima, no iba bien, que no iba bien el diablo Claudio Chiappucci. Por contra, este hombre va muy tranquilo, haciendo un ritmo muy bueno y buscando desde luego el mejor tiempo, que lo va a hacer sin duda aquí en el Fenestrele. Y ojo a las diferencias, porque si Miguel viene por detrás, lo de Chiappucci puede terminar en drama hoy, ¿no? Mejor sí, tiempo, la ¿eh? Es que puede mejor tiempo, perdonar, drama, ¿no? Mejor tiempo para Gurumov. Yo creo que ni él mismo se esperaba que Gurumov lo iba a hacer tan bien y que él a lo mejor lo podían hacer tan mal, ¿no? Y bueno, yo creo que la afición italiana está esperando que Chiappucci por lo menos nos diese un síntoma de seguir hacia adelante, y la verdad es que no lo está haciendo, ¿no? Yo sí que me gustaría hacer un apunte respecto a Gurumov, ¿no? Que se le ve mover muchísimo, se ve muy fuerte, con muchísima multiplicación, mucho más de lo que estamos acostumbrados a verle normalmente a él, y que sin embargo está avanzando de una forma tremenda, ¿no? Yo creo que ha ganado muchísimo en fuerza Gurumov, y yo creo que esto está haciendo que también en esta contrarreloj, no te voy a decir que le ponga las cosas difíciles a Miguel, porque creo que es imposible, pero sí que estamos viendo que está machacando a corredores como Chiappucci. Bueno, hay que esperar, ojalá sea así, Manolo, pero hay que esperar a que llegue Miguel Indurain, porque Gurumov ha pulverizado el cronómetro. Mejor tiempo en el Intergiro, 51 minutos 20 segundos, le ha sacado 1 minuto 57 a Chiappucci, casi 2 minutos. Busco a Jax. Jax era uno de los hombres más buscados. Ahí, quería apuntar algo, Javier, que le iba a dar una paliza a quien a quien. Como le encuentra, Jack. No, lo que quiero decir es que Gurumov está haciendo una grandísima carrera, pero la sorpresa mayúscula la está dando Argentín, ¿no? Porque estamos hablando de Gurumov, y Gurumov ha hecho mejor tiempo que Argentín, pero 12-13 segundos en este terreno. 13. 13 segundos. En kilómetro 33. 33. O sea, que la sorpresa está siendo Argentín. Luego Indurain tiene que llevar, pues, minuto... Ahí tenemos el crono de minuto Indurain. Y algo menos que Gurumov. 50. Le queda 1 minuto 20 todavía de ventaja con Gurumov, pero le quedan todavía metros para llegar al Intergiro, compañeros. Ahí está Miguel Indurain, va a hacer mejor tiempo Miguel Indurain que Piotr Gurumov, al tenor de la última referencia que nos decían que había entrado ya en los últimos 700 metros antes del Intergiro. Vamos a ver, vamos a esperar, son lógicamente rampas difíciles. Cuando vemos al fondo me parece que esa es la pancarta. Sí, esa es la pancarta del Intergiro. Pero le va a sacar Osvaldo mucho menos de lo esperado, ¿eh? Sí, la verdad es que Gurumov está haciendo una carrera sensacional y Indurain pues va marcándole. De verdad es que entre uno y otro, y ahora se verá quién paga más el esfuerzo en la última parte. Recordemos que hay que equilibrar y lo último es lo más duro. Lo último es sin duda lo más duro. Atención a la contrarreloj de Piotr Gurumov. Atención también a Miguel Indurain. Ahí lo tienen. Va a marcar el mejor tiempo, ganando siempre el número uno, Miguel Indurain. Ahí lo tiene. El mejor tiempo, 23 segundos con respecto a Piotr Gurumov. Atención, 23 segundos. Le ha ganado Gurumov 2 segundos a Indurain en los últimos 16 kilómetros. En el kilómetro 17 Indurain le sacaba 25 segundos a Gurumov. Ahora le saca 23 segundos. Ojo a Gurumov, ¿eh? Ojo, Gurumov, lógicamente, que se encuentra a 49 segundos, pero está haciendo una magnífica contrarreloj. Piotr Gurumov ganando, siempre ganando en Miguel Indurain en las últimas referencias. Miguel Indurain es el mejor tiempo, 50-57 a 23, Gurumov. Claudio Chiappucci a 2'20, Lely a 2'07, Claudio Chiappucci a 2'20.
No obstante, yo, Manolo, he visto que Urumov iba dando a lo mejor más de lo que tiene, sí. Porque en esta primera parte ha luchado muchísimo y en esta segunda puede pagar las consecuencias, sí, de esa entrega y de llevar un desarrollo muy amplio en una jornada como la de hoy, ¿no? Yo pienso que tampoco nos tenemos que engañar. Miguel está haciendo una soberbia contrarreloj, ¿no? Yo creo que él está con los tiempos normales con respecto a todos sus rivales. Lo que pasa es que en estos momentos Ugrumov y Argentín se están saliendo también, claro. Que no es un poquito lo normal. Son ellos dos también los que se están saliendo, pero que Miguel también se está saliendo. Son 2.20 sobre Chiappucci, son 2.30 prácticamente sobre Lelis, son prácticamente por encima de los 2 minutos y medio, o sea, casi todos los rivales. Y yo creo que eso no nos tiene que engañar. 4.10, por ejemplo, ¿no? Con respecto por a eso, por eso digo que yo creo que Miguel lo está haciendo pletórico. Lo que pasa es que el dúo del Mecair, yo creo que han encontrado un momento para el Giro de Italia pletórico, que se están viendo cada vez con mucha más motivación, con mucha más moral, que en teoría parecía que era un equipo que no tenía muchas cosas que decir en la clasificación general antes del Giro de Italia, y que nos están demostrando pues que tanto Argentín como Ugrumov, pues que si no llegase a lo mejor por la etapa dolomítica del Pordoi, pues que Argentín estaría también disputando el Giro de Italia. Yo creo que ellos lo que han hecho es el planteamiento de carrera de teniendo un hombre como Argentín que puede muy bien en las primeras jornadas hacerse con la Maglia Rosa, hacerse con ella, correr, sí, sí, tranquilamente, y luego dejar la última parte de la carrera a Urumov, que yo pienso que ahora me parece que va un poquitín más flojo. Incluso Javier, Moreno Argentina, atención, Moreno Argentina ha doblado a Andrew Hampstein. Javier, sí. ¿Qué valoración das a estos tiempos en el kilómetro 33, 23 segundos a Urumov y 2 minutos 20 a Chiappucci, que son siempre los dos rivales de Indurain? Sí, quizá la valoración es que los tres hombres, tanto Ugrumov como Indurain, lo están haciendo muy bien. Indurain está corriendo contra Ugrumov en estos momentos porque Chiappucci ha desaparecido del mapa. Hay una diferencia de 49 segundos a favor en la general, más los 20 y algo que le lleva. 23, es estaríamos un minuto, en 1:14, 1:12. Sí, 1:14 aproximadamente, con lo cual lo tiene facilísimo. Pero Ugrumov está muy bien. Ahora, la gran sorpresa, lo increíble, es Argentín, porque Argentín es un corredor de 30 y algún años que lleva 20.000 batallas en el cuerpo, que ya cogió la malla rosa del primer momento y que su giro era eso, ganar una etapa y coger la malla rosa, pero que esté en una contrarreloj como las Estrellas en tan buena forma y su compañero de equipo, pues la verdad es que están con una motivación, una moral increíble en estos momentos los hombres de Mecair. Chomín, Julián, ¿qué opinión tenéis después de ese paso que hemos visto en el Intergiro? Pues que nos toca sufrir, que no podemos echar las campanas al vuelo y espero que vaya a favor de Miguel la distancia, que es lo que le puede afectar a Ugrumov. Hay que esperar. Pero el terreno, desde luego, es francamente adecuado para Ugrumov, es un gran escalador. Aunque la montaña no ha demostrado que sea mejor que Miguel, pero la verdad es que espero que la distancia le pueda afectar. Y de luego Miguel ya debe de empezar a dar el resto y a ver si le mete un par de minutos. Julián. Yo me ha dado la impresión de que Ugrumov ha hecho dos cambios en muy poco tiempo, lo que quiere decir que no estaba encontrando en ese momento el ritmo adecuado. Ahora queda la parte definitiva de la etapa. Sí, lo que pasa es que el terreno donde Ugrumov quizás mejor se desenvuelve, ¿no? La subida ahora. Sí, pero sí. Lo que apuntaba Perurena, la distancia corre a favor de Indurain. Es mucho más potente y mucho más fuerte que Ugrumov. Con lo cual esperemos que esa distancia le haga hundirse un poco a Ugrumov y que por lo menos que no nos haga sufrir. Es que a mí me parece que está sufriendo más de lo que sufría hasta ahora. Está levantándose del sillín constantemente, cambiando, y eso quiere decir que no se encuentra muy cómodo. No, ya no está bien. Quizá ha hecho el gran esfuerzo hasta llegar al kilómetro 33 y ahora empieza a pagarlo. Ojalá, vamos a ver, porque la carretera ahora sí que se empina y llegan los kilómetros más difíciles para todos los corredores. Esta es la bicicleta de montaña de Miguel Indurain. Ven y descúbrela. Un modelo exclusivo que ahora puedes conseguir en Banesto. Ahí vemos la doble imagen de Claudio Chiappucci, el diablo de Uboldo, el varesino, a la izquierda de sus imágenes, a la derecha Piotr Ugrumov, el letón de Riga, el hombre más sorprendente de este Giro de Italia, haciendo una etapa sensacional. Atención, que se encuentra en la general a 49 segundos, que está ahora marchando francamente bien. La diferencia era pequeña de segundos con respecto a Miguel Indurain, pero atención también que queda parte dificilísima, la parte a la que muchos se le está atragantando, la parte final. Los que hayan quizás quemado demasiadas energías lo puede pagar. Y nos comentaba también Simón Rufo que había llevado y había cambiado totalmente la planificación este hombre, Ugrumov. Sí, eso es lo que me ha confesado esta mañana, porque yo le decía, ¿cómo se explica tu cambio del año pasado a este, cuando corrías en España, ahora en Italia? Y él dice que es que ha cambiado radicalmente la preparación, que hace unos entrenamientos distintos y que ese es el secreto de su alto rendimiento en este Giro, lo cual nos está poniendo de momento unos segundos de suspense en el corazón.
y luce el sol ahora afortunadamente aquí en Sestriere, la climatología totalmente cambiante, como decimos, muchas nubes, tiempo inestable, cuando aparece la figura inconfundible de Coppino, de Franco Chioccioli. Chioccioli pues es como el pedalar de siempre. Yo quiero recalcar las palabras de Julián García Candao. Yo creo que Urumov tiene que pagar las consecuencias de todo lo que ha hecho, porque se ha visto obligado quizá a dar más de sí de lo que él llevaba adentro, pero también tiene otra referencia bonita, que es que por delante va Chiappucci bastante claro, mal, y que el verlo o el acercarse Manolo pues puede propiciar pues esa alegría, pues esa fuerza que a veces se pierde, ¿no? Sí, por supuesto, hay que pensar que ellos están viniendo con plato, que en esa es la zona donde lo tienen que quitar, y muchas veces cuesta mucho encontrar ese ritmo, ¿no? Le puede costar incluso a lo mejor un par de kilómetros. Yo creo que Urumov lo que tiene de ventaja en estos momentos es que Argentín está haciendo una soberbia contrarreloj, que él tiene continuamente las referencias de Argentín, y eso también le puede beneficiar bastante a Urumov. Yo sí que creo que en esta segunda parte todavía le beneficia mucho más el terreno a Indurain, y me gustaría no pecar de optimista, ¿no? No. Pero pecamos dos, pues somos dos pecadores. Sí, porque no, yo es que creo, confío tanto en Miguel que no me cabe la menor duda que va a ir a más, ¿no? Ojalá, porque cuando vemos a Gianni Buño y vemos andando prácticamente a Gianni Buño, la verdad que nunca se le nota mucho el esfuerzo a este hombre, pero en este Giro está ofreciendo unas imágenes realmente patéticas en muchos casos. Ahí tienen a Gianni Buño con muchísimas dificultades y que va a hacer un tiempo a tenor de las últimas referencias francamente malo. Decía Gianni, que ojalá lleven razón tanto Manolo Saiz como Osvaldo, y que Urumov en la segunda parte pague el esfuerzo de la primera, porque a mí me sigue sorprendiendo que en 16 kilómetros le haya ganado, en una contrarreloj, digamos, de 16. Del segundos. Kilómetro 17 al 33 le ha ganado por 2 segundos Urumov a Indurain. Por lo menos la emoción la está asegurando Urumov. Hombre, yo creo que es la misma emoción un poco que vivimos en la Vuelta a España con Rominger y con Zülle, ¿no? Era tremendamente difícil que Zülle superase a Rominger, y sin embargo vimos cómo Zülle le iba quitando segundos, y yo creo que creía la expectación, porque ojalá, el deporte tiene que ser eso, tiene que ser espectáculo, tiene que ser emoción, tiene que ser duda, ¿no? Pero yo creo que en estos momentos son los 49 más los 23, ¿no? Como comentábamos antes, que es 1:12, que eso le tiene que dejar una tranquilidad grande a Miguel, sobre todo porque en estos momentos Miguel también está muy fuerte psicológicamente, ¿no? Y yo creo que eso es lo que le va a hacer superar perfectamente esta última parte de Sestriera a Miguel. Además, ya digo que podemos pecar de demasiado optimistas, pero también el corazón te tiene que tirar alguna vez, ¿no? Y en estos momentos yo creo que con todos los españoles tenemos el corazón al lado de Miguel Indurain. Por supuesto que sí, además hay que tener en cuenta que en una contrarreloj es fundamental dosificar el esfuerzo, y eso lo sabe hacer, es un auténtico maestro Miguel Indurain. Queda muchísima parte dura, y vamos a ver lo que ocurre. Mientras tanto vemos a este hombre, a Claudio Chiappucci, que hoy definitivamente va a decir adiós al segundo puesto en beneficio de Piotr Urumov, salvo que mañana en Europa no dé un auténtico hachazo y pueda dejar y acusar el esfuerzo que está haciendo en esta etapa Piotr Urumov. Disfruta del maravilloso mundo del deporte todos los días en AS. Hombre, hay un dato significativo, Jaime, ahora que tenemos a Urumov y a Chiappucci juntos, y es que Urumov le sacaba casi 2 minutos y medio en el kilómetro 33, o sea que debía estar a medio minuto, porque salió 3 minutos antes el corredor italiano, Chiappucci, y no ha debido incrementar mucho el ritmo Urumov, porque si no, ese medio minuto por lo menos ya tendría la estela, y cuando nos ofrecen la imagen de Urumov no se ve a Chiappucci. Sí, atención Italia. Sí, efectivamente, habíamos perdido momentáneamente el sonido, no he oído, no he escuchado la pregunta, José Javier. No, estábamos comentando aquí, Javier, no sé qué piensa, que al sacarle casi 2 minutos y medio en el kilómetro 33, quiere decir que Urumov tenía a 30 segundos de doblarle a Chiappucci, que salió 3 minutos antes. Que en esas perspectivas parece y que no debería, se ve el coche de estar Chiappucci. Ya cerca de él, y sin embargo no se lo ha visto. Ojalá la perspectiva sea buena, ¿no? Que efectivamente haya bajado un poco el ritmo Urumov. Vamos a esperar a ver, porque la verdad es que cuando no tienes una referencia de tiempos de radio vuelta oficiales, pues no puedes hacer un juicio de valor, porque las imágenes engañan, ¿no? Y Urumov es un corredor que lleva mucho desarrollo, mueve mucho la bicicleta subiendo y parece que no va, pero sí que va, ¿no? Y hay que esperar un poco. Miguel, ¿cómo está subiendo? Bien, en estos momentos bien, pero el problema para nosotros no es Miguel, es Urumov en estos momentos. Miguel nos basta con él. El problema es que Urumov no lleve a lo mejor esa trayectoria que llevaba, y que pueda tener a lo largo de la subida, como ha tenido un gran momento,
como bien decías, que en un tramo de la contrarreloj había hecho mejor tiempo que Miguel Indurain, puede acusarlo igual de fuerza, porque 55 kilómetros, y lo decía muy bien Perurena antes, la distancia corre a favor siempre de Miguel Indurain. Por la potencia, ¿no? Sí, yo pienso que igual Urumur se ha podido, como se dice en la revista, atufar un poco, ¿no? Igual en un terreno que no era el suyo, pues se ha empleado a fondo, y sobre todo eso, viendo que iba ganando tiempo a su más directo rival, que es Chiappucci, y ahora cuando ha llegado a su terreno, pues es realmente el hombre que no pueda, ¿no? Ojalá sea así. Ahí está Miguel Gemme. Ahí está Miguel Indurain, el número uno del ciclismo mundial, muy tranquilo Miguel Indurain, dosificando el esfuerzo siempre en la contrarreloj. Queda todavía muchísimo, queda parte dura, todo el mundo está de acuerdo en que esta es una contrarreloj de fuerza, de dosificación. Vamos a ver cómo puede aguantar Piotr Grumov, cómo puede aguantar Piotr Grumov, cómo puede aguantar Claudio Chiappucci, vamos a ver Fondris, vamos a ver todos, porque hoy realmente este giro puede quedar prácticamente decidido. Y atención, Jaime, porque tenemos el mejor tiempo. Zenon Jaskula, 1:39.17. Zenon Jaskula, el eslovaco, 1:39.17, el mejor tiempo, que a buen seguro los hombres que vienen por detrás, lógicamente, tendrán que bajarlo a tenor de las referencias intermedias. La diferencia con relación a Buño, por ejemplo, ha sido tremenda. Casi 6 minutos de diferencia entre el mejor tiempo y hombres que, bueno, que tampoco tenían que hacer nada ya, ¿no, Manolo? Pues no, la verdad es que las diferencias de tiempo yo creo que se va a demostrar que son considerables en esta contrarreloj. Lo que pasa es que Buño, por desgracia para todos los aficionados, creo que no está en un buen momento, y que el pobre bastante tiene con estos momentos con intentar superarse a sí mismo, y entonces pues no nos sirve demasiado de referencia. Yo creo que lo único que podemos desear los aficionados españoles es que se recupere, porque nos ha dado muy buenas lecciones de ciclismo, nos ha hecho vivir también grandes momentos, y yo creo que en estos momentos de debilidad de un corredor, pues nos gustaría que siguiese hacia adelante. Y para alegría de Javier Mínguez, que hoy está elogiando sin duda a un hombre que lo está haciendo francamente sensacional, que ha hecho un giro sensacional, porque Argentín sí ha hecho un giro sensacional, a 9 kilómetros de la meta, Moreno Argentín está llevando el mejor tiempo, con lo cual las referencias son buenas para ellos. Sí, sí, yo creo que sí, ¿no? Y yo creo que antes, le doy la razón a Chomín, que ha podido pasar un momento un pelín malo Grumov, pero en estos momentos se le sigue viendo con bastante fuerza, con bastante fluidez en la pedalada, y yo creo que hay que pensar que esos 2:33 que también se le ha sumado a Chiappucci bastantes han sido del cambio de la bicicleta, y que ahora le va a ir quitando de menos a menos, porque también entramos en el terreno que también le favorece a Chiappucci, que es la plena escalada, ¿no? Y yo creo que ojalá que Grumov no vaya más, pero que tampoco se venga menos, porque yo creo que es un corredor que ha hecho un buen Giro de Italia y que se merece seguir estando en esos sitios de privilegio. Javier, estaba viendo una moto por ahí delante de Grumov. Sí, es que me ha dado la sensación que delante de Grumov y no muy lejos he visto un coche, ¿no? Puede ser Chiappucci, claro. Hay un coche, lo que no sé si es coche de organización o coche de Chiappucci. Sí. Pero allí al fondo se ve... Sí, es el coche de los comisarios, porque va por fuera, y yo creo que sí, creo que es... Que le está ahí al comisario pendiente de parar al coche de carrera. Que le tiene cerca. Con tiene lo cual cerca demuestra a Chiappucci, que le estaría metiendo 3 minutos. Chiappucci va en el fondo, como dicen los italianos, y Grumov está sensacional de fuerza, ¿no? Vamos a ver esa referencia a Osvaldo, si la podemos tener a 9 de la meta, que será kilómetro 46. Teníamos la de Argentina, a ver si vamos teniendo la de Grumov, la de Chiappucci y la de Miguel Indurain. Ya hay que olvidarse un poco de Chiappucci en esta etapa y centrar toda la lucha Grumov, Miguel Indurain. Atención por el... Aquarius, la bebida deportiva de los grandes acontecimientos. Aquarius, para llegar a más. Sí, Osvaldo, ¿qué decías? Ahí tienen a Piotr Grumov, desde luego andando francamente bien, sensacional este giro para Piotr Grumov, sensacional la etapa, está recuperando, como decimos, esta es la parte difícil de la carretera, porque también, a pesar de que se está continuamente subiendo, hay falsos llanos, es la típica fase final con mucha rompepierna que hay que cambiar constantemente. Se quedaba el coche de carrera esperando, con lo cual está prácticamente sentenciada. Y un detalle, Moreno Argentín ha hecho mejor tiempo que Jaskula, por lo tanto, sin duda va a ser el que en esta meta vaya a establecer el mejor crono. Ese es Chiappucci, ¿no? Sí, sí, es Chiappucci, se le ve sí, lo tiene doblado. Es que cuando se quedó el coche de carrera... Atención, que Piotr Grumov está a punto de doblar a Claudio Chiappucci. Se hablaba de que Claudio Chiappucci no podía, no quería salir delante de Miguel Indurain, y desgraciadamente le ha salido este letón, que va nuevamente a hacerle una humillación
parecida a la del año pasado. Piotr Glumov, con toda la moral del mundo, a punto de doblar a Claudio Chiappucci. Sensacional la etapa que está haciendo este hombre con el dosar el 132 de la Meca Irbalan de Moreno, Argentina. Atención, que lo va a coger Piotr Glumov. Es una escena que se repite con relación al año pasado. Las circunstancias, pues, son distintas. Y vaya hoy la gente, una auténtica desilusión. Perdona, disculpa, Osvaldo, porque cuando Cesarino, el locutorio oficial, ha dicho que aquí iba, le había pasado este hombre, Piotr Glumov, la gente se ha venido totalmente abajo. Además, ha habido un detalle de dejarle pasar, ¿verdad, Manolo? Sí, yo creo que no ha hecho ni intención un poquito de intentarle mantener la rueda, ¿no? Y eso es que a Pucci no va nada bien. Y es en el kilómetro 41, ¿eh? Y otro detalle, kilómetro 9, Fondríez pierde con relación a Moreno, Argentín, 47 segundos. Con relación 3.54. Argentín, 3.54. 3 minutos 54 con relación a Moreno Argentín, que está haciendo una etapa sensacional. Y vaya etapa de los dos hombres de la Meca Irbalan. Atención, ahora en línea de meta ya ha llegado Moreno Argentín, ha marcado ya el mejor tiempo. No, todavía no. Todavía no ha llegado, ¿no? Moreno Argentín. Era la última referencia a 9 kilómetros. A 9 kilómetros. Seguimos teniendo en línea de meta el mejor tiempo de Jáscula. 1 hora 39 minutos 17 segundos. Exacto, ese es el mejor tiempo, el de Zenon Jáscula, 1.39.17, pero la última referencia era que Moreno Argentín estaba haciendo un mejor tiempo con respecto al eslovaco de 47 segundos. Ha habido acciones, se ha criticado mucho aquí en Italia, lo hemos comentado ya, que durante ciertas jornadas ese amor patrio por defender a los italianos, no atacar, siempre pensando en Miguel, hizo que varios ciclistas se perdieran en el grupo y no atacaran. Chiappucci tuvo alguna oportunidad de desbancar, recuerdas, Manolo, a su gran rival, a Piotr Glumov, y no lo hizo. Atacaba a Miguel y se olvidaba del segundo. Y hoy le acaban de pasar factura. Yo creo que también un poco que Chiappucci estaba pensando que todavía a ver si Miguel tenía un desfallecimiento y podía intentar ganar el Giro de Italia, ¿no? Glumov ha ido en el Giro de menos a más y pertenece a un equipo italiano. Yo creo que entre esas propias luchas de los italianos, yo creo que la gente también está con Argentín, también está con el Mecair, que al fin y al cabo yo creo que somos profesionales y un poco las nacionalidades las tenemos que ir dejando aparte, porque nadie nos preguntamos si Sabonis es español o no es español, ¿no? Entonces, en esas propias luchas yo creo que en Italia ha habido quizá el fragor un poco de la afición italiana, pero que Argentín en las declaraciones de todos estos días ha estado soberbio, ¿no? Sí, le ha dicho lo que decías, ¿no? Que es mejor para Chiappucci hablar con las piernas que hablar con la lengua, y que si no se había dado cuenta hace tiempo que Indurain era imbatible, que si le quería atacar, que lo hubiese atacado antes, y que no ahora le eche la culpa a Argentín de hacer su propia carrera, cuando lo único que ha hecho Moreno Argentín es defender el segundo puesto de Piotr Glumov. Y una carrera excepcional también va a finalizar magníficamente Moreno Argentina, tenor de las referencias que estamos teniendo en esta etapa contra el Pinerolo Sestriere, cuando vemos a Miguel Indurain, siempre Miguel Indurain, el número 30, uno, la maglia rosa. 30 segundos había tomado, es una referencia visual, he tomado 30 segundos con relación a Glumov. Todavía hay 30 segundos entre Glumov e Indurain. Sigue manteniendo esa diferencia. En esa casa, precisamente, tomé una referencia, 30 segundos. Vamos a ver, continúa las diferencias que escasas habría, con respecto... Habría aumentado 7 segundos en 7-8 kilómetros. Pues muy igualado sigue todo, Sí, Javier. La verdad es que prácticamente entre Glumov y Indurain no está habiendo una diferencia aplastante, que es la que queremos todos en estos momentos. Sinceramente, que en estos momentos creo que el Giro, aunque no ha terminado, nos sigue dando la sensación de que Miguel lo tiene en el bolsillo con un poquito más de ventaja, pero hasta que no termine la carrera tenemos tensión porque queremos que coja la distancia que estaba cogiendo siempre a sus rivales, y hoy en este terreno, en esta contrarreloj, Glumov se está defendiendo muy bien. Ya me lo habían dicho en el equipo Banesto, tanto Miguel Echávarri como Unzue, que al que más preocupación tenían ellos, más precaución de cara a esta contrarreloj, no era Chiappucci, sino a Glumov, porque es un corredor que lo está haciendo muy bien y que subiendo es un terreno que le favorece. Y a través del helicóptero, Jaime, estábamos viendo a Moreno Argentín, que se está acercando a la línea de meta y que a buen seguro va a marcar el mejor tiempo. Efectivamente, Moreno Argentín, el hombre que se vistió de rosa en la isla de Elba, marcando el mejor tiempo, pero que será sin duda rebajado por este hombre, su compañero de equipo, su coequipier,
Piotr Ugrumov, que está haciendo un giro sensacional y una etapa magnífica además, con la moral doblemente elevada después de haber dejado al lado a su rival de cara al podium, como era Claudio Chiappuccia, ahora en busca Piotr Ugrumov de ganar la etapa, de sorprender al mismísimo Miguel Indurain, cuando hemos visto la referencia de 10 kilómetros línea de meta. Y atención a un detalle, que el desfallecimiento, Manolo, estamos haciendo números, puede terminar con que Maximiliano Alelli incluso le quite el podium a Claudio Chiappucci. Sí, porque son 30 segundos los que hay de diferencia. Estamos viendo que Alelli ha pasado a 2 minutos 7 segundos de Argentín, faltando 9 kilómetros, y que Chiappucci, que más o menos llevaba los mismos tiempos que Pulnikov, ha pasado 4 minutos 7, ¿no? Luego esto quiere decir que la distancia es grande y que posiblemente Chiappucci se quede descabalgado del podium de Milán, ¿eh? Es más, me estaba comentando ahora mismo Javier, y que puede ser ya un golpe definitivo. Según las referencias que estamos teniendo, y quedando todavía más de 10 kilómetros a Chiappucci, porque ha pasado por 10 a Ugrumov, no descartéis que Indurain también le doble, ¿eh? Y le meta 6 minutos. No se puede descartar, porque hay que tener en cuenta que Chiappucci moralmente está hundido en este momento. Claro. Ya ha hablado Ugrumov, él ha salido con la esperanza de poder ganar, se la ha jugado el todo por el todo, con la bicicleta lenticular, la rueda de contrarreloj en llano, ha cambiado, y al final pues cada vez está más preocupado y hundido moralmente, ¿no? Decimos eso porque el medio minuto que le saca Indurain Ugrumov, y los teóricamente tres cuando le ha medio, doblado, cuando le ha doblado Ugrumov a Chiappucci, Indurain está a 2.5 de Chiappucci. En estos momentos seguro está a menos de 2 ya. A menos de 2 minutos. Claro, 3.5, y lo que haya perdido hasta ahora son 4, 2, porque son 6 de diferencia entre ellos dos. Uh-huh. Chiappucci, la verdad es que tiene que ser desmoralizador, ¿no? Porque te estás jugando mentalmente, quieres ganar, estás luchando por todo y cuando te dobla tu gorro porque tú no vas, pues te quedas ya hundido, ¿no? Y en estos momentos para los italianos es un palo muchísimo más gordo, ¿no? Porque después de lo de Buño, ahora lo de Chiappucci, la verdad es que el panorama de los italianos pues ha sido un poco preocupante. Yo no sé, pero si... esto es significativo y lo quiero decir, explicar un poco, porque también hay que darse cuenta que tenemos el privilegio de tener a Miguel Indurain en España. Y no todos los países lo tienen, y los italianos lo tienen muy, muy difícil, los franceses y Holanda y Bélgica. Luego yo creo que es mejor que lo disfrutemos, a pesar de que estemos pues, con la tensión de que saque esa diferencia importante. Yo no sé si Julián por carácter, pero le veo muy tranquilo. O es que ves muy bien a Indurain o por carácter. A mí me da la impresión de que en Villava ya pueden tirar cohetes, ¿no? Yo veo a Indurain muy seguro, muy firme, muy tranquilo, a un ritmo... Quiero decir que a un ritmo muy... muy regular, ¿no? Y en los últimos kilómetros le ha recuperado unos segundos a Ugrumov, por lo que hemos visto en la referencia que tomó Osvaldo. Por lo tanto, quiere decir que en el último tramo de la etapa va mejor que Ugrumov, o al menos eso ha aparecido en esos 7 kilómetros anteriores. Jaime, llega Moreno a Argentina y va a marcar, como presumíamos, mejor tiempo. Efectivamente, Moreno Argentín, además muy tranquilo, Moreno Argentín, sensacional el giro que está haciendo este hombre de 33 años, el veneciano Moreno Argentín, que fue durante muchísimo tiempo Maglia Rosa desde la isla de Elba. Observen a Moreno Argentín, que va a marcar el mejor tiempo, magnífico, magnífico sin duda este giro para Moreno Argentín, que además había protagonizado un incidente verbal con su compañero, con Claudio Chiappucci, y hoy desde luego ha demostrado que tiene razón él. Y se está dando la razón a sí mismo. Y otro dato importante, José Javier, a 9 kilómetros de la meta, el mejor tiempo, el de Pietro Ugrumov, 1.15.48, atención, 1.15.48, es el mejor tiempo, el que acaban de pasarnos ahora mismo. Vamos a saber el tiempo de Indurain. Será importante saber a 9 de meta el tiempo de Miguel Indurain. Ahí está Moreno Argentín. Ahí está Moreno Argentín, que va a marcar el mejor crono abajo, el destino de Yáscula. 1.39.17 arriba, el mejor tiempo para Moreno Argentín. 31 segundos menos, 1.38.46. Es en estos momentos el mejor crono de la Pinerolo Sestriere. Ha bajado prácticamente más de casi 30 segundos la marca de Yáscula. Ha sido sensacional. Esta referencia es para que nuestros espectadores, Manolo, pues conozcan un poco más ese mundillo adentro. Ya están en el coche del hombre que tiene que ganar hoy, porque en teoría es el líder de la Mecair y no Moreno, que es el líder simbólico, el más representativo, ¿no? Indudablemente, creo que Eusebio en estos momentos le estará pasando todas las referencias a Miguel, sobre todo porque le tiene que transmitir esa tranquilidad que necesita y esa tranquilidad que posee en estos momentos, ¿no? Y yo creo que le tiene que reforzar y le tiene que dejar hacer esta última parte de contrarreloj. Si os parece, compañeros, vamos a hacer una última pausa. Atención, para atención, publicidad. Atención. ¿Sí? Atención, que el mejor tiempo es para Miguel Indurain, 1.15.11. ¿Eh? 1.15.11. 37 segundos menos que Piotr Ugrumov.
y 9 kilómetros, los más duros para la línea de meta. Después de la publicidad no perderemos ni un solo detalle. Recuerden, 37 segundos mejor Miguel Indurain cuando vemos a Moreno Argentín, que es mejor tiempo en línea de meta. Apasionante la tónica general de este Giro de Italia que estamos presenciando. Atención a esta etapa decisiva, determinante, fundamental en el Giro de Italia. La etapa que se está disputando entre Pinerolo Sestriere contra el crono, 55 kilómetros. Recuerden, a 9 kilómetros de la línea de meta el mejor tiempo era para el número uno del ciclismo mundial, para Miguel Indurain, a 37 segundos, el letón, el hombre de Riga, de la Meca Irbalan, Piotr Grumov. Ahí tienen a los dos auténticos protagonistas de la etapa de hoy. Protagonista nefasto para el ciclismo italiano, el hundimiento total de Claudio, el diablo Chiappucci. Y no me extrañaría nada que esta actitud de Miguel Indurain le acercara aún más a Claudio Chiappucci, y sobre todo a perder ese tercer puesto, porque ya están llegando los buenos, ya están llegando los hombres que acosaban, como decía, había siete hombres que podían acosar no solo a Grumov, sino también a Claudio Chiappucci, y vamos a estar muy atentos, Manolo, porque ahí Lely puede ser el gran bombazo de la jornada de hoy. Sí, sí, yo creo que Lely se va a meter en el podio y además difícil luego de desbancar, ¿no? Y la verdad es que es bueno para un corredor joven, para un corredor que nos ha demostrado varias veces en el Giro que tiene categoría, que tiene clase, pero que no acaba nunca de despuntar. Esperemos que esto le sirva un poquito de revulsivo y a ver si el año que viene también Lely nos puede hacer vibrar más, ¿no? Si cabe en un Giro de Italia en el que lógicamente cada vez está cogiendo más fuerza para el ciclismo español. Más dificultades ahora para Piotr Grumov. Lógicamente le tiene que estar pasando factura la sensacional primera parte que ha hecho en esta carrera Piotr Grumov, pero dándolo absolutamente todo, lógicamente mucho más armónico. El siempre majestuoso volar de Miguel Indurain en busca una vez más de la victoria final en esta etapa sensacional, una etapa magnífica la que estamos presenciando. Hombres importantes, la lucha contra el crono, Piotr Grumov, Miguel Indurain como una auténtica locomotora volando en Navarro. Y este es un detalle, el ver a Miguel ir hacia adelante es propio del ciclismo, y Manolo Sainz comparte mucho esa teoría de que mientras psíquicamente un hombre va a más, se está creciendo, cuando en el ciclismo un hombre se derrumba cuesta muchísimo, y en nuestra retransmisión hay directores que saben muy bien que levantar a un hombre hundido es francamente difícil. Es muy difícil porque no tienes casi tiempo para poderlo hacer, y mucho menos en la propia competición. Cuando un corredor no te coge o no te acaba de coger el ritmo en una prueba, aunque sea una contrarreloj de 55 kilómetros, difícilmente le puedes animar y difícilmente le puedes motivar, porque tú también te sientes impotente, ¿no? Y yo creo que en estos momentos ahora a Miguel, pues yo creo que se le hace todo cuesta abajo casi, ¿no? Y a Grumov lamentablemente también se le está haciendo cuesta arriba. Sí, hay que pensar que yo creo que él ha venido siempre muy bien con las referencias de Argentín. Argentín también se ha venido abajo en los últimos 9 kilómetros. Jáscula le ha podido recuperar algo de tiempo. Y esto significa que los hombres del Mecair han ido muy fuertes durante la primera parte, ¿no? Y ahora yo sí que por primera vez veo a un Grumov bastante hundido sin encontrar el ritmo. Sí. Y yo creo que casi con el deseo prácticamente de que llegue rápido la meta. Pues ahí vamos a poder tomar referencia. Se le está haciendo eterno este final a Piotr Grumov, mientras vemos, como siempre, tranquilo a Miguel Indurain con un rodar importante. Observen ahí cuando se levanta de la bici cómo avanza metros y metros. Los aficionados que pretenden seguirle enseguida quedan detrás de Miguel Indurain, la maglia rosa, en busca una vez más de la victoria contra el cronómetro. Hemos tomado también una referencia visual en esta imagen que estamos siguiendo ahora. Estamos llegando 2 minutos 30 para comprobar la diferencia entre Miguel Indurain y Grumov, a la vista de que el pedalear de uno y otro es muy distinto en este momento. Es ese cartelito era el que servía de referencia, y 26, 35 segundos. Seguimos en la misma referencia, 35, 37 segundos, la referencia entre Miguel Indurain y Piotr Grumov, lo que significa que estamos viendo al ganador. Efectivamente, a Miguel Indurain, ahí tienen al número uno, una etapa, Javier, al margen, pero importantísima, sí, la que estamos presenciando. Todavía queda mañana, lógicamente, también Europa, una subida, pero ya prácticamente el hachazo, la puntilla la puede dar hoy, sobre todo para el hombre al que todos temíamos más en la salida de la isla del Elba, Claudio Chiappucci.
Claudio Capucci, que ha quedado totalmente roto, pero atención al giro sensacional, a la magnífica etapa y sobre todo, como decimos, al giro de Piotr Grumov, que quedaría aproximadamente, cuando tenemos la referencia de los últimos 5 kilómetros, a 1 minuto y medio de Miguel Indurain, una diferencia relativamente corta. Sí, sí. Referencia corta. Osvaldo, sí, dime. Me estaba diciendo Javier que al margen de referencias visuales, él cree que la diferencia ha aumentado y no sé, debe ser por el ritmo distinto que ve de uno y otro. No, la verdad es que se le veía a Grumov con bastantes dificultades, ¿no? No sé si un mal momento o si el terreno ahí es mucho más duro de lo que el terreno que está transcurriendo Miguel Indurain, ¿no? Pero el pedaleo y el poderío de Miguel Indurain ahora mismo va en avance, que es lo que apuntábamos antes de la distancia de la contrarreloj, está dando mucho más, me parece, visualmente en la televisión, más ventaja a favor de Indurain que la que llevaba antes de los 37 sí. segundos. Pero este tramo es duro, ¿eh? La verdad es que valía de referencia esa situación, pero este también es uno de los tramos duros de los últimos que hemos recorrido y que donde tiene que ponerse en pie. Y también ahora hemos cogido una referencia para ver si entre esos 35 segundos y la pancarta de... Más ventaja a favor de Indurain que la que llevaba antes de los 37 sí. segundos. Pero este tramo es duro, ¿eh? La verdad es que valía de referencia esa situación, pero este también es uno de los tramos duros de los últimos que hemos recorrido y que donde tiene que ponerse en pie. Y también ahora hemos cogido una referencia para ver si entre esos 35 segundos y la pancarta de 4 kilómetros ha habido también diferencias y Miguel va más fuerte que Piotr Grumov, al que veíamos un poco bloqueado. Aproximadamente entre 35 y 40 la última referencia visual que yo he tomado, precisamente en esos carteles que pasaba Indurain, que era justo a la salida de unas casitas, la última de ella de color rosa, y estaban esos carteles publicitarios de color amarillo. Ahí aproximadamente la referencia que yo tenía era 35 segundos, esa última que hemos tomado, ¿eh? Sí. Ha pasado Miguel Indurain a 2.25 por ahí. Recuerden que salió 3 minutos después de Grumov. Por tanto, se mantiene incluso la tensión para ver quién puede ganar la etapa en estos 4 últimos kilómetros, donde se van a jugar la etapa Grumov y Miguel Indurain, que seguro van a batir el tiempo de Moreno Argentín, ¿no, Chomín? Sí, por supuesto. De todas formas, estamos comentando antes a micrófono cerrado que quizás no sea el mejor día de Miguel Indurain, porque nos está demostrando hasta ahora que es muy superior y, sin embargo, hoy pues está saliendo respondón, ¿no? No solamente Grumov, sino también el mismo Moreno Argentín, que no es un especialista y, sin embargo, pues ha realizado una gran etapa contra el reloj. Por tanto, será, no sé, muy interesante escucharle a Miguel después de que finalice la etapa. Luego lo escucharemos, Jaime. Ahí vemos a Mauricio Fondries, al trentino, al hombre de la Lampre Polti, Mauricio Fondries, en los últimos kilómetros también, que a todos los ciclistas se le están atragantando, haciéndose eternos, parece que nunca llegan. Ahí tenemos a también aficionados españoles que lógicamente están brindando su aliento mientras espera para el fin de semana la invasión navarra aquí en Italia para presenciar la subida al podium de Miguel Indurain. No adelantemos acontecimientos. Piotr Grumov está resistiendo, haciendo una magnífica etapa, y Miguel Indurain limitándose a saber lo que siempre hace bien, que es ganar, casi nada. Es uno de los buenos detalles. El público se ha volcado en Sester, está en el último kilómetro Fondries, es uno de los hombres que se ha derrumbado la jornada de hoy. Pero también hay otro detalle importante, y es que el público está aplaudiendo a Miguel Indurain. El público le alienta, a los italianos han reconocido ya que Miguel Indurain, la diferencia, Manolo, sigue siendo 35 sí, sí. segundos. Yo creo que si no lo hemos visto pasar por la carta de 4, pero veíamos sí, la bandera rusa que estaba un poquito más adelante. Yo creo que sigue manteniéndose en 35 segundos. Yo creo que ahora estamos viendo que Capucci tampoco puede ir mucho por delante de Indurain, porque si uno ha pasado por el kilómetro 5 y el otro por el kilómetro 4, que Capucci a lo mejor está a medio kilómetro de Miguel, ¿no? Y que tiene ahí en 5 kilómetros. Mira, casi José Miguel, Miguel Echavarri. Echavarri, estaba ahí. Ese era Echavarri. Ahí estaba José Miguel Echavarri dándole las últimas indicaciones a Miguel Indurain. ¿Qué te ha parecido ese gesto, Javier? Lo que me ha parecido es que Echavarri va muy rápido a pie. Y aquí está Perurena, que los tres echamos una... Pero no es normal ver al director de un equipo ahí a pie. Sí, es normal, porque ellos de siempre han tenido el acuerdo o la costumbre de que Eusebio Enzue le seguía a Miguel Indurain y que Echavarri pues controla un poco en otra parte del recorrido el tiempo, ¿no? Creo que es imprescindible que ellos tengan sus propias referencias. Hemos visto a Echavarri, pero seguro que gente de Banesto estaban en el transcurso del recorrido con unas referencias propias, porque te estás jugando mucho y lo debes de tener sobre todo. ¿Y Echavarri se montará en el coche ahora para ya subir a meta? Al paso que iba podía llegar hasta arriba, hasta Sestriere, ¿no? El detalle que apuntaban nuestros compañeros desde Italia, ese hombre que fugazmente vimos de color azul, es el director de Banesto, que animaba como un aficionado más a Indurain. Seguro que le ha dicho que tenía muy cerquita aquí a Pucci,
y que la referencia con Ugrumón, ¿no? Suficiente para que el Navarro pueda mantenerse. Hoy ha habido una cosa que me ha llamado la atención, cuando otras veces se solía comentar que Armand de las Cuevas solía ser pues, un poco la referencia para Miguel Indurain y de hecho ha realizado grandes etapas contra el Herod. Sin embargo, hemos visto que no es que haya hecho mala contra el Herod, sino que no la ha disputado, por lo tanto, en mi opinión creo que... Ahí ha subido, mira José Miguel. Hay que tener en cuenta que... No, es el mecánico, no es José Miguel. Que quedan dos días y por supuesto que al tener poca gente en el equipo todas las fuerzas van a ser necesarias y por lo tanto creo que es una medida muy aceptada de que Armand de las Cuevas no la discute hoy la contrarreloj a morir, como se suele decir. Jaime. Ahí está Mauricio Fondries, 5 minutos 7 segundos con respecto a Moreno Argentín. Se ha hundido el trentino en la parte final, Mauricio Fondries, mientras vemos el andar de Piotr Ugrumov haciendo, como decimos, una etapa sensacional. Piotr Ugrumov luchando totalmente, volcándose en busca, desde luego, de asegurar la segunda plaza y también, lógicamente, de ganar la etapa, si puede, a Miguel Indurain. Hay un detalle que yo quiero elogiar y es que he vivido los dos últimos años los dos triunfos de Miguel, el del 92 y el del... el 93 que estamos presenciando ahora mismo y que va camino de éxito con un equipo modesto, con un equipo joven, pero con un gran equipo. Yo creo que Miguel siempre ha tenido un gran equipo a su lado y aquí en este Giro ha vuelto a tener un equipo a su lado, un gran equipo, porque con gente muy joven ha trabajado y lo que decía Chomi, Armand de las Cuevas no estaba porque durante la montaña, al caer Philippot, ha tenido que utilizar a Armand de las Cuevas, ha tenido que utilizar a Gerard Rouet. Los dos han colaborado fenomenalmente. El trabajo del equipo Banesto de jóvenes promesas ha sido francamente sensacional y el éxito está aquí porque un hombre gana porque tiene siempre un buen equipo a su lado, ¿no, Manolo? Yo creo que Banesto siempre es un gran equipo, independientemente de que te puedan salir las cosas mejor o de que te puedan salir las cosas peor. Yo creo que Banesto está entre los primeros lugares del mundo, entre los primeros por algo, ¿no? Y yo creo que Banesto se sabe defender bien y hay que entender que muchas veces las etapas de montaña, cuando se suele comentar, es que dejan al corredor solo, ¿no? Es que quedan los 6 privilegiados y si equipos potentes como la 11 o como Banesto, ¿no? En este caso, llegamos a tener a más de un corredor delante, pues es que estaríamos disputando para hacer primero, segundo y tercero y eso no se puede, ¿no? Yo creo que Banesto ha estado bien y que hay corredores jóvenes que nos están demostrando en este Giro de Italia, caso como es el caso de Arrieta, que poco a poquito puede subir hacia arriba y que puede ser un compañero ideal para Miguel. Y que ha trabajado sensacional, ¿verdad, Jaime? Sensacional, por supuesto, Arrieta, que le veíamos de aguador, pero que ha hecho un magnífico primer giro en favor siempre de Miguel Indurain. Y apasionante, sensacional. Van a estar juntitos Piotr Ugrumov y Miguel Indurain. Vamos a ver las últimas referencias, nos daban alrededor entre 30 y 40 segundos las diferencias con respecto a Piotr Ugrumov. Y ahí llega Maximiliano Lelli, que va a hacer también un buen tiempo, pero no va a poder superar la magnífica cronoescalada de Moreno Argentín. Ahí tienen a Maximiliano Lelli, 1 minuto 34 que ha perdido con respecto a Argentín. Pero es un tiempo sensacional para comprobar si desbanca, porque estaba 31 segundos tan solo del tercer puesto, del podium de Milán. Sí, yo creo que desbancar le va a desbancar, ¿no? Que Lelli ha hecho una muy buena contrarreloj y yo creo que es que ha habido tres hombres que han sido en esta contrarreloj muy superiores al resto, ¿no? Porque las diferencias de Miguel con respecto a Fondries o con respecto a Chiappucci o contra corredores importantes van a estar muy por encima casi de los 6 minutos, ¿no? Y eso significa que esos tres lo han hecho muy bien. Me parecía ver una referencia cuando ha pasado Miguel Indurain a falta de 2 kilómetros para la línea de meta, 2 kilómetros Miguel Indurain. Ahí tenemos a Piotr Ugrumov, sensacional también el ritmo que está marcando el letón Piotr Ugrumov, haciendo una etapa sensacional. Los dos hombres se van a disputar la victoria. A la izquierda, Piotr Ugrumov, la Meca Irvalan. A la derecha, el número uno del ciclismo mundial. Ahí tienen, ese es el último kilómetro para Piotr Ugrumov, último kilómetro para Piotr Ugrumov. Detrás ahí están las indicaciones de Eusebio Unzué para el ciclista navarro. El público está volcado también con Ugrumov y es la teoría que compartíamos anteriormente. Hay que estar con el equipo, no con el individuo. Este corredor representa un equipo italiano. La Mecair, gracias a Moreno Argentín, es uno de los grandes equipos de los que tiene mucho tifosi y la gente del ciclismo está con Piotr Ugrumov porque defiende un equipo italiano, pero está con los ciclistas. Lo que no entiendo es dónde está Chiappucci, compañeros. Sí. ¿Por qué ha pasado pancarta del último kilómetro Ugrumov? Parecía pasar pancarta de 2 kilómetros Indurain y entre Ugrumov e Indurain no hemos visto aquí a Chiappucci, ¿eh? Pues ahí anda, ahí tiene que andar. Ahí tiene que andar, vamos. Intentará coger en la línea de... No creo que se haya bajado de la bicicleta, ¿no? A casa no se habrá ido, ¿no? Yo difiero un poquito de lo que ha dicho Osvaldo, ¿eh? Porque con todo lo que diga que lo importante es lo del equipo italiano,
yo no veo el calor ese que... Tener en cuenta que este hombre va a ser el mejor tiempo en cuanto llegue. Sin embargo, sí, pues no hay ese énfasis de público como si hubiera sido Chiappucci, ¿no? Yo pienso que un corredor extranjero, con todo lo que se diga, nunca es como el del país nativo. Atención a Grumov, que va a romper el tiempo de Argentina. Ahí tienen a Piotr Grumov haciendo el último esfuerzo, sensacional Piotr Grumov. El letón ha hecho una etapa igual acorde con el Giro últimamente, únicamente flaqueo queremos decir, en la etapa de Corbara de Alta Badía en los últimos kilómetros, pero aguantó y con los buenos, buscando el número 2, buscando el número 2, buscando también ganar la etapa. Hasta estos momentos va a ser el mejor tiempo, va a superar al de su compañero Moreno Argentín, este hombre de la Meca Irbalan, coequipier de Moreno Argentín, Piotr Grumov. Y un tiempo francamente sensacional por lo que estamos viendo, entregado a tope, con lo cual el tiempo de Miguel también puede ser un auténtico récord. Ahí tienen la entrada, un minuto y medio menos, un minuto 32 para este hombre, para Piotr Grumov. 1:37.14. Con respeto, y ahí está Claudio Chiappucci. Tenía que aparecer de un momento a otro Claudio Chiappucci, haciendo una etapa francamente mala. Se esperaba mucho de él, habíamos comentado, ¿quién crees que puede ganar? Decía, yo voy a ganar y voy a dar la sorpresa. Cuando vemos a Claudio Chiappucci... Atención, que ha perdido el tercer puesto, ¿eh? Ha perdido ya el podium de Milán. Tendrá que defenderlo o atacar mañana. Tres no. minutos y medio y tenemos que buscar ya, evidentemente, se tiene que buscar la referencia de Miguel Indurain. No, la ha mantenido el tercer 1:40. Puesto. 44, 44. Son 20, 40, 21, 23 segundos la ha sacado el 24 segundos la ha sacado. Vamos, sí, a esperar la referencia. Ahí tenemos a Miguel Indurain. Atención, ahí está Miguel Indurain. Último kilómetro para el Navarro. Siga el Giro de Italia con Fiat. Ahí está Miguel Indurain. Vamos a vivir con él la emoción de los últimos metros para el Navarro. Ahí tienen, afortunadamente, según las referencias, va a ganar Miguel Indurain. Vamos a ver la diferencia que le puede sacar a Piotr Grumov. Recuerden que está a 49 segundos. Vamos, Miguelón, vamos ahí. Ahí haciendo el último esfuerzo, el número uno del ciclismo mundial, a punto ya de anotarse la victoria de etapa. Atención, que se va a confirmar que el podium es para Miguel Indurain, para el mejor. Pero la jornada de mañana puede ser dramática, con dos hombres, Lely y Chiappucci, luchando todavía por el podium de Milán. Y ahí tenemos el crono rompiéndolo como siempre, el gigante de Villava. Atención, estamos disfrutando del mejor ciclista español de todos los tiempos. Y mira que ha habido buenos ciclistas en España, pero este lo está rompiendo absolutamente todo. Miguel Indurain en busca ya del arribo de la línea de meta de esta 19ª etapa del Giro de Italia. Pinerolo Sestriere, 55 kilómetros, que van a demostrar una vez más la confirmación, la ratificación de que en Villava ha nacido el mejor ciclista español. Ahí lo tienen, ahí está Miguel Indurain apretando los dientes en busca de la victoria. El Giro más cerca para el mejor, para Michelone, Miguelón Indurain. Ha ganado, ha confirmado pues que es sin duda el mejor, yo creo que en cualquier terreno, no cabe ya discusión. Lo saben todos, sus propios compañeros incluso lo felicitan porque le está dando al ciclismo español pues el aliento que necesita para ser el mejor, para estar en la lucha, para competir en los mejores terrenos. Y esta victoria pues nos deja Manolo pues con el podium de Milán decidido en cuanto a Miguel Indurain, pero ojo a la lucha de mañana, que es una etapa de montaña, y Chiappucci y Lely pueden protagonizar una gran jornada también en la alta montaña que queda para el sábado. Con respecto a la etapa de mañana, sí, yo creo que va a haber una buena lucha. El puerto de Europa no es que sea excesivamente duro, pero yo creo que vamos a ver cómo se recuperan tanto Lely como Chiappucci del esfuerzo de hoy, pero que mañana tienen que luchar por esa tercera plaza, ¿no? Y respecto a la contrarreloj de hoy, sí que me gustaría hacer una reflexión, ¿no? Yo particularmente creo que Indurain se ha tenido que emplear al 100%, que Indurain ha hecho una contrarreloj de salirse, porque aunque no haya sido muy grande la diferencia con Grumov, ha sido grandísima con todos sus rivales, y lo que ha ocurrido es que hoy Grumov se ha salido, y si Miguel hubiese tenido el más mínimo del fallecimiento, Grumov se lo hubiese puesto muy difícil, y hay que felicitar a Miguel porque hoy ha hecho una contrarreloj del 100% de sus posibilidades. Atención, porque ya tenemos ahí el tiempo exacto. Miguel Indurain, 1:36.29, a 45 segundos Grumov, a 2:17 el tercero Moreno Argentín. Con lo cual, Miguel Indurain se perfila como el claro favorito, aunque, como acaban de decir nuestros compañeros, no hay que olvidar que mañana hay una etapa que acaba en alto,
en un puerto de primera en Europa, que no será tan duro como lo de hoy, pero que me dice Javier Mínguez que sí tiene sus pendientes complicadas, ¿no? Sí, sí, mañana la llegada es dura, ¿eh? Es quizá una de las más duras que va a tener el Giro de Italia, y además con el esfuerzo de hoy se va a notar mucho en las piernas de los ciclistas. Pero la verdad es que el Giro prácticamente está terminado, ¿no? Porque pueden pasar infinidad de cosas, pero Miguel es un corredor que sabe estar en la carrera, solamente tiene Urumov ahora mismo. Urumov es posible que lo acuse más que él el esfuerzo de la crono, y que Apuche no tiene nada que hacer con la diferencia que ha perdido. Se ha mantenido muy bien en la parte final de la cronómetro después de haberle doblado Urumov. Y por lo demás, pues creo que entre Chiappucci y Lely puede haber esa pequeña diferencia si juegan el tercer puesto o no. Por lo demás, poco más va a pasar ya. Chiappucci, que ha perdido 4 minutos 15, ahí le tienen en imagen, 4 minutos 15 con respecto a Miguel Indurain. O sea que se va a colocar a casi 6 minutos en la clasificación general el tercer clasificado. El podium, el tercero del podium va a quedar por el momento a casi 6 minutos de Miguel Indurain. En un instante estaremos con la clasificación general. Y también con Miguel Indurain, que primero tendrá que recoger la maglia rosa. Al final, 45 segundos, que son suficientes para mañana intentar asegurar este Giro, ¿no? Bueno, yo pienso que sabe a poco. O sea, aunque haya hecho una gran etapa, Grumov, para mí, en el fondo, creo que ha sido una auténtica sorpresa la actuación de Grumov. Y como ha hecho bien Javier Mínguez, espero que mañana lo acuse más que Miguel, que está mucho más habituado a hacer este tipo de esfuerzos. Y no le pueden quitar, pero por supuesto que, y me gusta recordar de nuevo, como decía Loroño, hasta la última raya no se puede cantar victoria, y por si acaso un poquito más adelante, ¿no? Argentina, ahí tiene la clasificación general, cómo ha quedado a 9.39 Moreno Argentina, a pesar de la gran contrarreloj que ha hecho hoy. Vamos a ir despidiendo rápidamente a nuestros invitados. Tenemos muy mal tiempo, a ver si llega Miguel Indurain antes de que despidamos. Manolo Sainz, la última reflexión desde Italia. Vuelvo a confirmar la grandísima contrarreloj, bajo mi opinión, que ha hecho Miguel, la grandísima contrarreloj que ha hecho Grumov, y sobre todo la gran sorpresa de Argentín, que es un corredor que nunca se había desenvuelto tan bien en una contrarreloj como este tipo, y que nos ha demostrado que el equipo Mecair ha venido al ciclismo con fuerza, que ha venido al ciclismo con ganas, y si parece que después de todo lo que se está hablando aquí, para el futuro habrá que contar con un equipo potente como este. Muy bien, muchísimas gracias. A Manolo Sainz, que nos ha acompañado a lo largo de toda la tarde desde Italia. Vamos a resolver nuestro concurso AS como cada día, y después estamos con más protagonistas en Italia, en esa línea de meta plagada de gente en Sestriere, y también con nuestros invitados. Que ¿Y la porra? ¿La porra nuestra? ¿Perdón? ¿La porra nuestra, cómo ha quedado? La porra nuestra no ha ganado nadie. Decíamos 1 hora 26 minutos. Sí, sí, creo que porra la tienen y alguno la ha ganado. Sí, bueno, pues luego la resolvemos. Habíamos hecho la porra no de quién ganaba la etapa, porque estaba claro que Indurain, en cuánto tiempo la ganaba. Vamos al diario, haz Quique cuando quieras. Quique, hasta mañana. Bueno, ya saben, ha ganado Miguel Indurain la segunda etapa que gana en este Giro de Italia, 2 contrarreloj, en la tercera contrarreloj, la más corta, quedó segundo. Antes de que llegue Miguel Indurain, no podemos privarnos de él hoy, que ha sentenciado prácticamente el Giro. Nos quedan 5 minutos de emisión. Vamos a ir resumiendo con nuestros invitados en el estudio. Julián, demostración de Miguel. Bueno, yo creo que Miguel ha hecho una gran etapa. Era una etapa difícil, era una etapa en su vida. Ha sido el mejor otra vez, Grumov ha estado muy bien, pero yo creo que ha resuelto hoy el Giro. Mañana, aunque se acabe también en su vida, yo creo que nadie le va a ganar a Indurain, porque hasta ahora nadie le ha ganado ni los Dolomitas ni ninguna de las etapas anteriores. Y en Italia suelen decir aquello de piove porco governo. Hoy podrán decirlo con toda propiedad, porque además de llover, se les ha hundido todo el ciclismo, incluso Moreno Argentín, que podía haber sido, digamos, la pequeña revancha, ni siquiera eso les ha quedado. Javier Mínguez, tu opinión. Miguel Indurain ganó. Ahora mismo en la general, Grumov está a 1 minuto 34, tercero Chiappucci a 5.33. La verdad es que Indurain ha vuelto a ganar de nuevo, es a lo que nos tiene acostumbrados. Quizá no con la diferencia que nos tiene acostumbrados en otro tipo de contrarreloj, que Grumov ha estado sensacional y que Argentín lo ha abordado. Chiappucci se ha hundido y demuestra que es muy difícil que un corredor como Chiappucci, que cada vez que corre una gran contrarreloj tiene un problema a nivel de sus rivales, lo tiene muy difícil para ganar una gran carrera. Ese es el análisis. Por último, Chomín, ¿tu análisis? Pues que el Giro no ha terminado, que mañana vamos a vivir un gran ciclismo, que los aficionados realmente lo vamos a disfrutar, y que lamentablemente, pues repito, no está sentenciado, porque no es una diferencia abismal, y por lo tanto creo que mañana va a tener mucho que decir todavía Grumov, ya que el último día, por supuesto, que debe ser un paseo triunfal, salvo que mañana ocurra alguna cosa rara.
una etapa complicada mañana. Antes de nada, gracias Javier Mínguez, Chomín Perurena y Julián por haber estado en este plató de Giro 93. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Vamos a ver el perfil de la etapa de mañana, si está preparado. Un perfil con dos puertos de montaña y final en alto, como les decíamos hace un instante. En Europa va a ser el final, se sale desde Torino, ahí tienen. La etapa comienza a las 12 y cuarto de la mañana, 172 kilómetros desde Torino a Europa. El segundo puerto puntuable situado en la línea de llegada. El primero está en el kilómetro 125. Brevemente vamos a Italia. Jaime Ugarte, Osvaldo Menéndez, ¿alguna última hora? Tenemos que ir despidiendo. Pues que tiene que marcharse ahora Miguel, lógicamente, a recoger la maglia rosa. Es una lástima que no podamos tener a Miguel Indurain. Lógicamente también ha estado mucho más tiempo secándose. Llegaba prácticamente exhausto Miguel y efectivamente mañana es una etapa interesantísima la que vamos a presenciar, pero la crono de Miguel Indurain ha sido en su línea sensacional. Únicamente que ha habido otro hombre que ha estado también sensacional, que es Piotr Grumo, pero las referencias que eran las que nos importaban al principio con respecto a Chiappucci, Lely y los demás han sido importantísimas. La ha dejado prácticamente sentenciada. Los italianos ya están mirando con lupa esos 8 segundos tan solo que separan a Chiappucci de Lely y que se juegan ellos mañana el tercer puesto del podium. En Italia va a haber una gran atracción porque ya empiezan a hablar de precisamente esa lucha, pero también aplaudiendo a Miguel Indurain. Osvaldo, Jaime, muchísimas gracias por vuestro intenso trabajo a lo largo de la jornada, un día más, y mañana nos encontramos de nuevo aquí en Giro 93. Gracias, buenas tardes. Un fuerte abrazo para todos. Un abrazo para todos. Buenas tardes. Vamos a repasar las clasificaciones. Las tenemos ya, las han podido ustedes ver, pero ahí están. Miguel Indurain ha ganado la etapa, 1 hora 36 minutos 29 segundos. Ugrumov, segundo a 45 segundos. Tercero, Moreno Argentín, a 2 minutos 17. Cuarto, Jáscula, a 2 minutos 48. Los cuatro primeros de esta crono escalada de 55 kilómetros que acabó en Sestriere. Vamos a ver ahora la clasificación general, cómo queda la clasificación general después de esta etapa de hoy. Como les decía, Miguel Indurain es el primero, segundo Piotr Grumov a 1 minuto 34, tercero Claudio Chiappucci a 5 minutos 33, cuarto Maximiliano Lely a 5 minutos 41 segundos. Con esta buena noticia, con esta noticia agradable de que Miguel Indurain conserva la maglia rosa, quedan solo 2 días, mañana final en un puerto de primera categoría en Europa. Y el próximo domingo esperamos celebrar la gran fiesta. Les adelantaba ayer y les repito hoy, aunque estemos casi fuera de tiempo, a las 5:30, que el domingo vamos a montar un operativo especial y realizaremos este programa que habitualmente hacemos desde Madrid junto a nuestros enviados especiales. Por tanto, estaremos todos en Milán arropando a Miguel Indurain con un programa muy especial el próximo domingo, ya que un español puede ganar por segunda vez consecutiva el Giro de Italia. Con la satisfacción de la victoria de Indurain en la etapa y que sigue primero en la general, nos despedimos. Gracias y muy buenas tardes.